Let's do this. Clear to engage. Humanoid, con los cojones de adamantio y la cabeza de Serena. ¡Me bajo los pantalones para nada! ¡Amo! ¡No! ¡No! ¡Está bien como está! Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo. ¡Y me doy el lujazo! Que sí, que has jugado muy bien, pero si en el momento es importante. Muy buenas a todos, amantes de Trico, y bienvenidos a Sportmaníacos, vuestro programa de ciberdeporte en el que ayer todos creímos, ni que sea por un segundo, en la esperanza de Europa, la esperanza de Occidente. Ojo el caduquismo aquí, ¿eh? FlyQuest, Ousevens FlyQuest. Estoy viendo caduquismo. Ousevens FlyQuest. Honor. Honor. Oye, ayer la verdad tuvimos uno de los días más guapos de League of Legends competitivo, de este mundial al menos. Lo comentaremos más tarde. Pero antes, incluso, se viene un programón con incluso un poquitín de mercato. Cuidado, cuidado. Vamos a abrir cámaras para que la vea, para que vea la gente de este nuestro chat quiénes están aquí con nosotros. Bienvenido un día más, Bastre, ¿cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ostras, os veo muy, muy de bajón, ¿eh? Yo sé que son unas cuantas horas retransmitiendo, vale. Pero os veo muy de bajón por NA, ¿eh? A todas le entiendo, ¿vale? Hay a todas le puedo llegar a entender, pero... Seguir adelante, chicos. Todas... yo solo puedo decir honor. Nada, estuvo muy guapo ayer. Faltó un poco de buipismo al final. Si Buipo llega a echar, después de cómo empezó el Mundial Buipo, ¿eh? Que empezó como el villano de Europa y ahora le queremos todos. Hubiese sido un espectáculo, pero... La verdad es que ayer la serie estuvo muy, 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 muy guapa. La gente que está dejando de ser caduquer, lo cual me gusta a mí. Lo que todavía bien, estamos bastante lejos de la meta. También hay que decir que hay que bajar un poco la meta. Que ahora ya no hay, prontito no habrá walls. Pero mientras haya walls, gente hay que suscribirse. Y nada, la serie de ayer muy, muy chula. Y nada, entre un par de cosillas que han salido de actualidad, mercado, los walls y tal, yo creo que tenemos un programa de puta madre. Hostia, es que como no nos vamos a poner un poco intensos, todos vimos llorar a Wipo ayer, Sí, ayer, yo creo que mantuvo la compostura cuando estaba todavía en el stage, ¿verdad? Pero en la entrevista yo creo que ya se hundió, ¿no? Y tiene mérito haberle dedicado ahí la sonrisa al público para que la gente no estuviese triste. Pero a mí yo creo que aún sigue doliendo más así por estar más cerca. Porque cuando... Si te meten un 3-0, pues te sientes ridículo y ya está. Pero como dijo... Como dijo Inspire también, es que se sentía ganable, ¿no? Y por eso, pues, te quedas triste. Porque estaba ahí. ¿Tú crees que, antes de entrar al programa en sí y todo, ¿tú crees que FlyQuest conservará el roster el año que viene? ¿Coaches incluidos? La idea, bueno, los coaches no lo sé, porque es verdad que acaban contrato, pero el roster de jugadores... Yo entiendo que sí, no he oído ningún interés de cambio. Y lo que preguntaba ayer Mellado tal, sí... ¿Podría venir otro equipo con más pasta y quitarle jugadores? No, porque FlyQuest probablemente sea top 1 pasta ahora mismo. Así que no deberían quitarle top 1 nada. En perras. Desde luego. Top 1 en perras. También se ha dicho, Doat, y ya paso con Fire, he escuchado que puede que Niski vaya a Macarras Mercadona. Hay un rumorcín. No salió un rumorcín, sí. No solo eso, sino que encima cobraría bastante pasta, ¿no? ¿Qué te parece que Niski se vaya a atracar a Macarras Mercadona, a tu propia región, Toad? A mancillar tu región. O sea, mi pensamiento, lo que yo sospecho que ha pasado, es que Shopify Rebellion tenía muy claro que iban a fichar a Hohopium. Todo el mundo lo pensaba. Han visto que no, han entrado en pánico y le han ofrecido el dineral de Hohopium a Niski. Hostias, pues ya me jodería, Esa es mi...
Pues ya es pasta, ¿eh? Mi ya opinión. Ya es pasta, ¿eh? Ya es pasta. Es de auténtico cine que un tío que en Europa por fin la peña se ha dado gente... Perdón, la gente se ha dado cuenta de que no le quiere nadie y se va a ella a acabar comiendo un contrato que en Europa ni de coña vas a ver en nunca o a lo mejor en muchos años o el que ningún equipo actualmente te puede ofrecer y te vas a otra liga a cobrar mejor y a vivir mejor. Es absolutamente demencial y de cine. Claro, es lo que decían en el chat. Niski salva a MDK y ahora MDK salva a Niski. Claro. La gallina literal, por las que salen. Ahí está, ahí es cómo funciona. Fire, bienvenido un día más a Formaniaco. ¿Cómo estás? A mí es que la vida me trata como si yo le hubiese pegado los latigazos a Jesucristo. Entonces, estoy devastado. O sea, encima ahora, para terminar de rematar la vida gitana que me llevo, se me ha puesto el de arriba a meter martillazos, me estoy volviendo loco. Loco. Bueno, no se escucha, ¿eh? Menos mal, pero yo sí que lo escucho aquí en la cabeza lo oigo, como si me estuviese dando a mí. Me voy a volver loco, pero bueno, está bien. ¿Hay algo que tilte más que martillazos en el piso de arriba? A la hora de hacer la siesta encima. Fuck. Hostia, bueno, que tú estás trabajando, ¿no? Tú levantando. Y como dice Xavi, pero pincho, todavía me queda ver el Valencia Las Palmas de hoy. No sé si os habéis enterado, pero... No lo veas, por lo que sea. Pero se lo van a poner a los presos de El Salvador. ¿Le van a poner el fútbol? Le van a poner a Valencia. Después del Valencia Leganés que les pusieron... No sé si ha servido para contenerlos tanto como y, fútbol. Y hacerles sufrir, que ahora les van a poner el Valencia a Las Palmas. Pero además de esto que te mantiene los ojos abiertos, ¿no? Que no puedas ni mirar sí, a otro Sí, pero lado. Ludovico, sí, efectivamente. Bastrike, top 3 cosas que te tiltean de los vecinos. Pues... Ahora ya por suerte ya no, pero yo recuerdo que el vecino que tenemos aquí en el pueblo, al lado el que está pegado pared con pared con la casa de mis padres, empezó a hacer la casa a la par que nosotros y como él es maestro de obra y tal, no pilló arquitecto tal, no pilló jefe de obras, lo hizo él con un ayudante y a la que empezó la casa a la par que nosotros como que tardó 6 años más en terminarla porque era muy lento, o sea, a lo mejor a veces se tiraba para una mañana 4 ladrillos o 3 ladrillos, pero porque quería que estuviera al milímetro exacto, y claro, yo durante 6-7 años más en mi casa, por las mañanas sábados y domingo a las 8 pum pum pum, ¿sabes? La verdad es que fueron un par de años un poco terribles. Por suerte ya terminaron la casa hace bastantes años, ya no me acordaba, también he vivido fuera y eso me ha ayudado a olvidar ese sonido. Pero la verdad, cosas que más odie de los vecinos. Buah. Están poniendo ideas, ¿eh? Cuando se les cae una puta olla a las 2 de la mañana. Yo te diría... Qué hijos de puta, ¿eh? Yo te diría los pasos. Los pasos a las 2 de la mañana con algún zapato... Con tacones. Con tacones o con algo. Muchísimo, muchísimo. Porque eso me pasaba en el primer piso que estuve en Madrid. Me pasó. Y además, a esa hora, quizá un pelín antes, se ponían a tocar el piano. Será una buena sinfonía. Se ponían a tocar el piano. Bueno, será una buena sinfonía o no. No sé si era buena o mala. Era Radio Jeta directa, ¿no? Era la misma siempre. Eran los mismos 4 putos acordes de mierda y la misma sintonía. Y estuve en ese piso 4 años, ¿eh? Durante 4 años estaba componiendo, tío. Yo sé. En el chat que dice que follen y yo no. Jodienda, ¿eh? Jugando a las canicas a las 3 de la mañana de un lunes. Como curiosidad, ¿sabes? Eso no son las canicas. Son ruidos que hacen las cañerías. Cuando descubrí esto me cambió la vida. No son canicas, gente. ¿Cómo que todos mis vecinos no juegan a...? Tus vecinos no juegan en las canicas a las 3 de la mañana. Eso no. Que aplaudan a las 2 a.m., joder, gente. Ya no respetáis ni el aposo sanitario, tío. De verdad. No se respeta nada. Ya ni eso, tío. Ya es que no les gusta nada. No les gusta nada a esta gente, ya no les gusta nada. Hermano, pero... te juro que me van a entrar por el techo, ¿eh? Esto es increíble. Si en cualquier momento veis a alguien caerse por aquí detrás, es que... me ha temblado la pantalla, brother. ¡Qué barbaridad! Sin cojones. Pero, ¿habéis llegado a tener realmente un vecino que hiciera algo realmente raro? No molesto, pero un vecino que hiciera cosas raras de verdad.
Pero qué tiene, o sea, pon un ejemplo de algo raro. Buah, no sé. Hostia. Tío. Hostia, a mí una vez esto que veo, esto también, cuidado. A mí una vez me vino el vecino de arriba a llamar diciendo que estaba haciendo mucho ruido y que era hora de dormir la siesta. Y yo le dije, "Perdona, pero porque yo estaba en ese momento comentando al COI femenino. Estaba comentando al COI femenino un día que me llamaron para comentar. Que no, perdona, que estoy comentando, que es mi trabajo." Me dijo, "¿Pero qué estás comentando tú?" Digo, "¿Sabes quién es Ibai?" Y dice, "Sí." Digo, "¿Su equipo?" Dijo, "Vale, no te hablo más." Y se fue sin decir, no molestas. Dijo, no molestas. Por favor, grita más, ¿no? Por favor, grita más. Grita todo lo que haga falta. Grita más. O sea, yo en el piso de Barcelona, tío, tuve una señora mayor, que yo creo que estaba un poco para allá, que se ve que se quejaba de que había algún vecino que salía a fumar a la terraza y se ve que le entraba el humo, pues, de abajo, ¿vale? Ok. Y ella, sabiendo perfectamente quiénes eran, porque siempre era el mismo piso, un día, yo que sé, a las 11 de la noche, casi 12, me pican a la puerta y digo, hostia, estoy cagado. Fui a abrir y la señora esta y me dice, dile a tu madre que salga. Y yo, ¿perdón? yo compartiendo piso con dos pibes. ¿Qué? O sea, yo, es decir, esto me pasó en el último piso, quiero decir, de físicamente lucía así. Me dice, dile a tu madre que salga. Y yo, ¿perdone? Y dice, no, dile a tu madre que salga. Yo, señora, ¿qué le pasa? Y me dice, no sé qué, lo del fumar. Digo, señora, pero si aquí no fuma nadie. No, sí, que salga tu madre. Y no sé cómo la acabé convencido. ¡Que tu madre! Y no sé cómo la convencí de que en ese piso no vivía nadie que fumara, cojones. Y al final la convencí, vale, no sé qué tal. Y a las dos semanas me vuelve a picar a la puerta. Y yo digo, verás, me la voy a liar. Encima, justo antes del programa, que era mediodía, digo, verás. Abre. Y la papá me dijo, no, muchas gracias porque veo que has hablado con esta gente, porque veo que han dejado de... Y yo no había hablado con nadie. Y me regaló una cajita de Ferrero Rocher. Y yo... ¡Ojo! ¡Worth! ¡Hostias! ¡Worth! Rentada histórica. Triunfada. Y entre medio de los bombones, unas papelas había por ahí. Sí, sí. Te prometo que revisé, que estuviera precintado y nuevo, porque digo, capaz de haberle metido mierda al Ferrero pensando que aún fumo yo, ¿sabes? Capaz de que se quiera vengar la señora mayor esta. Pero no. Luego, no volvió más. Un día fue para echarme la bronca por una cosa que yo no había hecho, y segundo, por agradecerme algo que yo no había hecho, regalándome una caja de Ferreros. O sea que, ya está. Está bien. Vecinos maníacos, bueno, gente, hay que tirar la intro en algún lado. Es que los 15 minutos que tarda Twitch en notificaros tendrán que quemarse de alguna forma. Es que, esa parte me la salto. Si no, ¿qué hacemos? Claro. Ay. Por cierto, a ver este en el chat que pone. Que aparezca una señora preguntando por una mujer que le daba pastillas cuando le dolía la cabeza y que supuestamente vivía en mi piso. Llevo 5 años allí. La señora se pensaba que estaba de ocupa o algo y casi tuve que convencerla de que era yo el que vivía allí. ¡Hostia! Mis vecinos eran camello, pero eso... Chat, eso no es raro. Claro, todos los que habéis tenido algún vecino que alguna vez ha pasado, decid yo en el chat. O sea, ¿cuántos? O sea, todos. Eso, bueno, yo tuve una movie con eso. Y es que yo cuando me fui, cuando yo tenía pelo, ¿vale? Yo iba a un dominicano. Era una barbería dominicana aquí en Zaragoza. Y a la que volví, no, seguí yendo. Y cuando me fui a vivir a Barcelona y luego volví, a la que volví estaba chapada. Me dio por buscar en Google y se ve que les pillaron una red de vender, claro, droga. Y la ahora entendemos por qué ibas tanto a la peluquería. Y yo justo ese día me enteré que cortaban el pelo. Qué locura, tío. Claro, es que debiste la tía está en Twitter que puso en plan, coño, pues yo resulta que llevaba 3 años yendo a mi que va de confianza, el que va que voy cuando veo que todo va mal. Llevo 3 años yendo a mi que va de confianza. Me he dado cuenta de que yo era la única que iba. En plan, siempre era yo la única que estaba por ahí pillando que va, pero bueno, estaba muy rico y me valía. Y nada, que lo cerraron ayer porque lo estaba usando para blanquear dinero de la droga. Y yo lo... Claro. Yo conocí un sitio de chuches que el sitio se llamaba Chuches y Algo Más, y la gente iba por algo más que por las chuches. Claro. Resulta que había más algo más que chuches. Manda huevos, tío. Aún así, top tier cosas que más me tiltean de los vecinos. No, que vayan sin una camiseta de eSports todo guapa que les puede tocar en el sorteo semanal de suscriptores por varias cosas. Jordi, tío. Gente, suscríbanse.
suscríbanse semanalmente. Tenemos el sorteo para todos vosotros. Puede ser la camiseta del equipo de esports que queráis que llegue a vuestra casa. Mañana Skoy, Heretic, Giantex. Puede ser de equipos del Mundial, equipos de otros esports. Entra también la de Sportmaniacos Esports Club. Todas, la que os dé la gana. Podéis pedir y llegue, si llega a vuestra casa. Camiseta puede ser con la que vuestra, se ha hecho esa. Subcampeón del regional de Pokémon. Así que... Bofe, camiseta que ya tiene aura ya. Gente que ya se ha suscrito, va a empezar el programa con buen pie. Gente como... Vamos a bajar un poquitín. Swaggy Miroy, que dice Get Fly Quested. Kinky Support, que dice 68 meses, puedo esperar 20 minutos. Muy bien. Ash Lakes se suscribe. Gamble Frost también se suscribe. RTX, que pone 07070707, por algo será. Nuglitch también se suscribe. Brokun, que pone el número in chat porque cumple 33 meses. Muy bien. What? Poro Rafael, Pepe Tony Gijón, Emutrónez, Seren Luxer, que pone... Lady Von Kasten, que dice jejeje, no queda nada para los 60, lleva 59 mesazos, madre mía de mi vida. Uli, /93, dice cualquier anécdota de vecinos, queda en cuento de hadas, si el protagonista es una familia de, no pienso leer más. Un beso para ti. Airboy y Javifa. Un besito a todos, gracias a toda Mario por la raid también. Ya está. Yo te voy a decir una cosa, Jordi, para que vea la gente que, pudiéndoles aprovecharnos y no decir nada y sacarles los cuartos, queremos que la gente se suscriba, que apoye, pero ahorrando todo lo posible. Gente, a partir de noviembre os quieren estafar, ¿vale? Porque os van a subir el precio del sub de pago desde la app de móvil o tablet. ¿Y cuánto? No un par de céntimos, 2 putos pavos. ¡Toma! Bueno, 1,50, ¿no? 1,50, 2, depende. ¡Sanguijuelas! O sea, pasa a valer creo que 6 y algo, ¿vale? Si queréis apoyar Sport Maníacos como siempre, además del Prime, tenéis que hacerlo o mediante el PC, que os costará lo mismo. Y si lo queréis o no podéis hacerlo mediante el PC y queréis seguir pagando lo que vale el Tier 1, evidentemente el Prime, para eso no os preocupéis, pero el Tier 1, tenéis que hacerlo desde el móvil, pero usando el navegador. Ya sea Safari, ya sea Chrome, ya sea Opera, ya sea cualquiera que esté. Siempre que queráis renovar o suscribiros con sub de pago desde el móvil, hacedlo con el navegador y no con la app, porque la app, a partir de noviembre, se pone 1,50€, 2 euros más caro. ¿Vale? Se pone más caro, pero nosotros, si no he leído mal, se pone más caro, pero nosotros nos dan lo mismo dinero. Ah, no, a los canales, o sea, le llega el mismo dinero. Estafa. El extra nuevo se va para Google o Apple, ¿vale? No, es para que el pelón del Jeff Bezos se compre un peluquín. ¡Sin vergüenza! ¡Calvo! ¿Qué hacen, tío? O sea, no es que haya más ganancia para los streamers, ni de coña. Va para los desarrolladores o van por... los que traen un poco el tipo de aplicación. Os están timando y ya está. Muchas gracias, ahora sí que sí, vamos a empezar con el programa con... muchas gracias a Clínica Baviera, Nvidia y Cacaolat. Un día más para acompañarnos. Vamos a empezar con el programín de hoy. De momento no vamos a hacer postpartido de ayer, es un poco más tarde. Vamos a hablar un poquitín de Mercato, porque se han movido las cosas y se han movido un poco las redes sociales. Empezamos con un jugador que tiene varias novias, y es que Jaik tiene interés de Giantex, Carmine Corp y, ojo, cuidado, Rogue. Vamos, que va a ir de azul, ¿no? O sea, la cosa es que... Si va de azul, este, claro, año podría ir de Medialek. También te digo. Esta es una cosa que la gente me está preguntando por las mañanas cuando hago el streaming. ¿Rogue qué? Rogue se está moviendo el mercado. A ver. O sea, Rogue, bueno, a día de a hoy... A lo bajene. A día de hoy, Rogue se está moviendo. Lo cual me parece una locura, ¿eh? O sea... Rogue ha preguntado por Jaik. Jaik les ha dicho que buenas tardes. Ya les ha dicho que bien, que gracias por preguntar. La cosa es que no es el único jugador por el que ha preguntado Rogue, hasta donde yo sé, Jaik. O sea, está preguntando por jugadores en general. Sorpresa, ningún jugador tiene como top 1 de prioridad a Rogue, ya lo voy diciendo. Pero, bueno, que sepáis que se está moviendo el mercado. Lo mismo nos toca comernos otro año de Rogue, efectivamente. La cosa, esto surgió ayer porque José Giants le dio para hacer un poco la de gafas, la de Reven, ¿no? Y puso un tuitazo, escrito posiblemente con ChatGPT, pidiéndole a Jaik que vaya a Giantex. Y Wolo la comentó la publicación diciendo que, que iba a dar un poco más de info, porque al final Jaik tiene interés de 3 equipos. De Giantex, de Rogue, que veremos si acaba siendo Rogue o no, y de Carmine Corp. Vaya, todos los que no han dicho tenemos jungla. Básicamente. Bueno, yo obviamente, Toad, pregunta para ti. ¿Jaik o Spica?
¡Hostias! Yo lo que decía el club. Yo te pregunto como socio. No, claro. Yo ya sabéis mi opinión. Creo que Spica es mejor que Jai, la verdad. Sé que mucha gente le sorprende y tal, jiji, jaja. Para mí Spica es mejor jugador que Jai. Pues a tu presidente le veo con mucho interés de Jai, ¿eh? La gente me ha captado amor. Ya, bueno, oye, él verá lo que hace. Que ponga otra Spica también, ¿no? El síndrome G2, ¿no? Que al salir de ahí todo el mundo lo quiere, por muy malo que sea. A Mariano, cuando se fue del Madrid, también lo quería la gente. ¡Hostia! No me acabas de comparar a Jai con Mariano. Acaba de llamar Jai Mariano. Es verdad que... Bueno, Jai no es tan malo. Para Alec es muy decente. Pero gracias. Fire, ¿está Jai overhyped en este mercado de fichajes? Porque sale de G2. No creo que esté overhyped, porque hay muchos equipos que necesitan un jungla. Y los otros que hay por ahí son... ¿Qué hay? ¿Jankos? ¿Bo? ¿Jankos? ¿Spica? A Bo Spica. Hay que ser sinceros. Bo no puede... No ha funcionado ya, que han sido 3 años, 2 años. Peach, dicen por ahí. Me refiero dentro de Europa, por eso no cuento a Spica. Dibujan, no cuento las opciones de Giant son las tres banderas. Lo puse ahí en el tweet, que la gente pensaba que eran tres jugadores. Son tres opciones, son bandera china, bandera sueca, me parece la bien si pones la de Perú. Y la tercera bandera también es china. Vale, espera. Ya, ¿qué es esa? Esa es la que la gente no se ve venir. La tercera la gente no se la ve venir. Primer plano Toad, Toad, ¿por cuántas subs dices los candidatos? Geta directa first, aquí no es por maníacos. Ya he dicho tres banderas. No. Nada de banderas. ¿Por cuántas subs? A ver, hay gente en el chat que lo ha adivinado ya, gente. Me da igual, yo quiero que lo digas en directo. ¿Cuántas subs? Habría que llegar a 2800, ¿no? Hombre, si fuera Chun... A ver, si Chun se lo quita a Spica, lo entendería. Vale, gente, 2800 subs. Y Toad os da el resultado de su jeroglífico. Giants, bandera china. ¿A que tú ahora también subes tweets de mierda de estos? No, es que solo le falta a mi abuela aprender a tuitear y tuitear a tres banderas también. Qué barbaridad. Que alguien te vale 50 subs. Por 50 subs, o todo lo dice, ha dicho 2800. Ahí está. Vale, ahora. La gente quiere Spica, Volviendo a lo que estábamos hablando, que es Jaik, sus opciones, Carmine Corp, Giantex, Rogue. Buster, ¿cuál te gusta más para Jaik? A ver, para Jaik. Para nosotros creo que nos vendría muy bien Giants. Yo creo que puede que esté un pelín, evidentemente, jugador que sale del jugador que tiene como el máximo interés del mercado. No creo que es porque esté literalmente inflado, creo que es porque la posición de jungla, pese a que aquí muchas veces hemos marcado muchos errores de Jaik y que no ha progresado lo que seguramente G2 quería, pues es un jugador que para Alec vale y bastante. Además, creo que en cualquiera de los proyectos que pudiese caer de los tres que quedan, creo que sería un jugador más protagonista y creo que le tendríamos en un... O creo que nos parecería mejor, o al menos nos recordaría un poco más al Jai que veíamos a NLDLC antes de que fuera un poco el jungla que G2 siempre busca tener en su equipo, ¿no? Pero evidentemente las tres opciones son buenas. ¿Mejoraría lo que haya en las tres opciones? Desde luego que sí. Yo sí me la tengo que jugar a un poco cero info, pero muchos feelings. Yo tengo la sensación de que como salió de allí, hay mucha gente hypeándole, es parte de una comunidad que en Europa le defiende bastante. Además, cada respuesta se ha llenado de mucha gente fan del equipo. Si tiene que ser un poco por el feeling que tengo en el aire, yo diría Carmine Corp. Porque además, el tuit de José, no sé si a vosotros os pasa igual, pero a mí el tuit de José me parece una manera de... O me está intentando decir que, Jaik, te veo un poco lejano, un poco imposible, porfa, hazlo, ¿sabes? Tengo el feeling de que si Jaik estuviera más cerca de Giants, no habría tweet. Porque, ¿para qué? Si sabes que lo tienes cerca ayer, de Giants. Es que ayer a todos y a mí nos dijeron lo contrario. A José hay que conocerlo también, chicos. No sé, o sea, José lo puede poner y no tiene por qué haber un motivo. En plan, se aburría y ya está. Yo creo que es una calentada y ya está. Sí. El José, chicos. Sí, bueno, por dar un poquito de content. Ayer estábamos Toad y yo en el programa de El Lío y decía Axineas que si lo ponía José era porque... probablemente estaba muy cerca. Y tú dices lo contrario. Yo creo que simplemente es José en su casa
que dijo, le voy a meter copypasta al gafotas de Reven. Y... Sí, sí, o sea, que no tiene por qué tener más misterio, sinceramente. Ahí está. ¿Tú dónde lo ves más cerca a día de hoy, Toad? A Jake, de Carmine Corp, de Rogue. A mí es que la intuición me diría Carmine Corp, sinceramente. Pero sí que es verdad que K-Corp también quería a Jankos, ¿no? Y tienes voces que te dicen que para jugar con Kaliste y tal, que podría venir mejor el perfil de Jankos, mucho más veterano, porque no sé qué voz va a haber en K-Corp, ¿no? Kaliste creo que tiene voz, pero no deja de ser un rookie. Targamas creo que no hace falta decir nada de cuánto habla o no. Si metes a Jai, que tampoco me parecía excesivamente vocal cuando tú ves las in-houses, ¿no? O voicecoms, que el que más hablaba en G2 con diferencia era Broken Blade. Y en top lane en principio sigue... Bueno, renovaron a Kana, ¿no? O sea, yo creo que por el tipo de equipo que tienen les vendría bien un Jankos. Es lo que han intentado. Pero Jankos, por lo visto, dijo que no. Y yo supongo que para la mayoría de jugadores, desafortunadamente, pues les es más atractivo Carmine Corp que Giants a día de hoy, ¿no? Lo cual tampoco creo que implique que sea imposible que sea lo que de Giants. Y al final, ¿en qué equipo crees que encajaría mejor una figura como Jai? ¿En Giantex o en Carmine Corp? Como perfil de jugador, vamos. Claro, es que... yo creo que sería un contraste tocho para Jai que estar en Giantex, porque creo que es un equipo de un perfil mucho más bajo. O sea, creo que estaría como mucho más tranquilo y más lejos del foco. No sé cómo eso podría devenirle bien o mal, porque cuando hay un cambio tan tocho de equipo, o sea, pasas al candidato a ganar a un equipo que es aspirante a ir creciendo, ¿no? No sé eso a nivel de motivación cómo le puede sentar. En cuanto a que se pueda parecer más el proyecto, en principio debería parecerse más el de K-Corp a lo que le está acostumbrado, pero es que no sabemos con qué va a acabar con Giants, y ya sabéis los nombres que hay por ahí. O sea, la botlane puede ser que se quede Patrick, poco improbable, o imagínate que fichas a Upset, Mikik sigue disponible, vas a tener a Jakis. O sea, es que Giants podría ser también un equipo perfil alto. Creo que fue Marco el que dijo, que me parece exagerado y una fumada, ¿no? Dijo que él creía que MDK y Giants podían disputarle el título a G2. Yo no llegaría ahí. Pero sí que es verdad que si va la offseason muy bien, Giants también sería un equipo perfil alto. No creo que para competirle a G2, pero sí para estar de la mitad de la tabla para arriba. Puede quedarse las sobras, pero ¿qué sobras se puede quedar? ¿Cuál es el mejor outcome de Giants de este mercado, Fire? Jake, no a Mikix. Por ejemplo. Vale. No estaría mal, yo creo, ¿no? De dónde viene Giants. Y claro, Jakis medio, ¿y quién pones en top? Jakis medio. A mí. Ya, te da igual. Yo creo que probablemente subes a alguien de Real. El que dicen que tiene muchos. Suena Lot, ¿no? El que tiene Lot, muchos visos de subir es Lot, que es el que está. Lot es muy bueno. Es el de Team Go, si no me equivoco. El chavalito este. Tiene pinta de que va a subir, o es uno de los nombres que se tiene en cuenta. Y tal, es verdad que este año las sobras no son las sobras de otros años de, joder, pues son los más malos claramente y a ver con qué te quedas. Es que a estas alturas del mercado suena que a lo mejor Noah sale, no es una sobra precisamente. Suena que Mikki va a salir, una sobra mala no es. Upset tampoco, Jankos tampoco, Jake tampoco. O sea, yo creo que está muy interesante el mercado hasta el último día, porque los perfiles que se manejan todavía son o este tipo de jugador, que yo creo que están bastante lejos de estar acabado. Es decir, no es que suene el... ¿con qué decirlo? Suena el Niski de turno, o suena el Adam de turno. Estos creo que nombres que ya están descartados para Europa. Y sí que es verdad que mola que el mercado no esté cerrado, porque pese a que quedan pocos proyectos para por y cerrar, pues lo que suena es interesante, ¿sabes? Dicen, Hopa no tiene interés en LEG, preguntan en el chat. Hopa está fichado por Vitality TV, va a seguir en Vitality TV, pero tiene la cláusula de, si tiene oferta de LEG, se va a... En ese artículo dice que había hecho tryouts en Giants, de hecho, ¿no? Creo. Creo que sí. Creo que sí. A mí me dijeron que había hecho tryouts en Giants. Es que, joder, tenéis que entender que Giants es como que hay cuatro opciones, cinco por cada posición. Entonces, la varianza que hay... También pasaba en Heretics, que ya pues, se ha ido avanzando, ¿no? Y ha salido lo de Sten. Pero es que cuando hay tryouts de ese tipo,
tienes cinco opciones, desde Joppa hasta Noah. Es que el espectro es altísimo, ¿no? Exacto. Pues veremos con qué se queda Giantex y veremos si se acaban quedando Jake. En algún sitio, claro, es que Giants es como muy incógnita, ¿no? Porque salvo Jackis, teóricamente, según los rumores, no sigue nadie más. O sea, el proyecto no sabes por dónde va. Porque si dijeran, no, es que se quedan tres. Digo, vale, pues esta botlane que complemente. O este jungla que complemente. Pero es que solo se va a quedar Jackis. Tiene pinta, vaya. Es Jackis, Guilloto y el resto es campo. Y el resto es campo. Suena mucho el lot en la top lane. ¿Mm? Pero lo demás es un poco... Claro. Tiene sentido, ¿no? Después del año anterior y lo que ha habido en el equipo ya de antes. Y Genar se quería ir a mitad de año. Sí. Normal que te lo quites ahora. Patrick lleva dos años malos, irregulares en general. Y el jungla ha sido variando de pitch a Juan y... Y sin más. Y ninguno te ha servido. Es lo que hay. Bueno, no. Y al final, yo creo que el proyecto final de Giantex dependerá mucho de si se quedan con Jake o no. Yo creo que quedarte con Jake te dispara el buscar un proyecto que pueda, mínimo, yo creo que pelear el mundial. Y el no conseguir a Jake a lo mejor es como. Pues sí, con flipeo a rookie, ¿sabes? En plan. Si no te quedas con Jake, ya. Claro, pues, o sea, porque pues si se pillan a Spica, una puta mierda, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad, Jordi? O sea, bueno, si al final no es Jake y pillan a Spica, una puta mierda. ¿Una de las banderas es Spica? Sí, pero si eso lo sabemos desde hace días, coño. Para mí, antes. O sea, si no te quedas a Jake. Antes que Jankos, yo probablemente preferiría a Spica. Yo también, sí, yo también. Pero, claro, de hecho, yo a Spica le doy menos porcentaje en lo personal, pero por la misma razón por la que no daba. No, porque tiene dicho, perro, ¿no? Por la misma razón por la que no daba un duro por Jojopium. Que bueno, es yo tengo entendido. Competir con dinero de NA, pero viendo que Jojopium va a ocurrir, ya no descarto a Spica. Y no, yo voy a decir una cosa: Spica está muy interesado en venir. ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡Hostias! 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 ¿Es por Maniacos First? ¡Hostias! No, por favor, no, Guilloto, por favor. Esto ya se ha comentado en otros lados. Por favor, sí, hay que chicos, ilusionaros. ¿Y eso, por ¿y eso favor, Fire? Va. ¿Y eso, Fire? ¿Y eso? ¿O no tienes porque más le parece un proyecto atractivo. ¿En serio? Pero el de Yandex, no. Y a muchos jugadores en NA lo que les está pasando, y esto lo hemos hablado otros días también, es lo primero. En NA lo de que te puedan echar un split y no pasa nada no hace mucha gracia por cómo es la legislación allí. ¿Cómo en España? Bueno, es que es lo que le pasó al Chechu mismo, ¿no? Lo peinaron y chao, hasta luego, ya está, no pasa nada. A mitad de temporada no tienes derecho a absolutamente nada. Y el hecho eso de que si te vas al banquillo, pues sigues cobrando. Y luego está el tema de que por alguna cuestión extraña de la vida difícil de comprender, Norteamérica solo va a tener máximo dos plazas en Worlds, mientras que Europa tiene tres. Por lo tanto, pasa a ser mucho más atractiva por eso la región también. Es más probable que vayas al Mundial desde un proyecto bueno en Europa. Es que, cuidado, ¿cómo? Bueno, y al MSI igual. Al MSI va un equipo. No es tontería lo de Wolves, ¿eh? No es tontería. Y en el MSI va un equipo. En el primer torneo, todo el mundo da por hecho que va a ir uno igual, porque se supone que al primer torneo del año que haya, el de invierno, se jugarán ganador de norte contra ganador de sur. En principio debería ser mejor el de Norteamérica siempre. Así que no se notaría ahí, pero en el MSI van uno y uno. Uno de norte y uno sur, mientras que en Europa van dos. O sea, es 50, o sea, es la mitad directamente. Y en verano es eso, o sea, es máximo dos del norte. Entonces, salvo que ganen el MSI. Claro, si ganan el MSI habrá placita extra, supongo. Y esa MSI, supongo que la repartirían entre un clasificatorio entre las dos plazas o algo, entre las dos conferencias, ¿no? Algo así. Tendría sentido. Sí, supongo que algo así. Veremos cómo acaba el culo. Haces este mundial y tu premio es una plaza menos en Worlds. A ver, el mejor outcome. Jaika Carmine Corp, Spica Giantex. 100%. Spica Giantex. Ah, seguro. Jankos a Rogue, Enigma Galaxy. Ya está, ese es el outcome, bueno. Veremos qué ocurre. Veremos qué acaba pasando. Ha habido más movimiento también, no sé si esto llamado Mercato, pero bueno, movimiento en redes, eso es desde luego. Porque hoy hemos despertado y algunos se fueron a dormir con una publicación de Humanoid
en Instagram, en Stories concretamente, donde ha subido una story en oscuro y con varios O7. Y también ha respondido a una publicación de Noah que ha subido una foto con él en la que ponía Hello. Estoy esperando, ahí está, para que vamos aquí en directo. Y esto, bueno, la gente se ha vuelto loca. A mí me ha etiquetado 80.000 personas esta mañana en Twitter. Y todo el mundo preguntando lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con Humanoid? ¿Qué pasa con Humanoid? Nada. Os voy a decir... Sabes cosas, venga. Os voy a decir lo que pasa con Humanoid. Con Humanoid pasa... Hasta donde yo sé... Nada. Nada, gente. Os está troleando. Ya está, en plan... No, que está diciéndole a Usevena, no, a no. Yo creo que se está despidiendo de alguien. Comido. Os lo habéis comido, ya está. Yo también tengo la teoría que se está despidiendo de alguien, la verdad. Bastrike, ¿cuál es tu teoría, entonces? No, mi teoría es que se está despidiendo de alguien porque me da que en las últimas horas a alguien de Fnatic le han dado las gracias por venir, le han dicho que hasta aquí y que buscarán a alguien en su lugar. Yo creo que Humanoid se está despidiendo de alguien. La gente se ha vuelto un poco loca porque evidentemente la gente después de como casi cada evento o cada final o cada mundial o MSI que juega Humanoid, pues la gente tiene muchas ganas de peinarle. Dicen que se despide de Jordi. No, por favor. Sí, la acabo de decir, muchas gracias. No, por favor, se despide de Jordi de Sport Maníacos. Se despide de Jordi. Le está viendo ir, le está viendo enfilando la fila del SEPE y le está viendo salir desde lejos y tal. Por fin. Yo creo que, y claro, la gente se ha vuelto muy loca por una cosa que luego ha salido, que solamente comentarás, relacionada con PDD, porque nuestra publicación de Sport Maníacos también se ha llenado de prácticamente el mismo nombre, cuando hemos sacado la noticia de que PDD renovaba por 2 años más con KT. Yo creo que evidentemente está troleando, creo que se está despidiendo de alguien, y si no me equivoco, Jordi, si no me lo complementas tú, teníamos info de que iba a continuar Humanoid y que encima lo iba a hacer rebajándose el salario una vez más. Sí, esto creo que ya lo comentamos, pero por si acaso, la info que se está manejando es que Humanoid seguirá en Fnatic, le queda 1 año de contrato, va a ser su último año a no ser que renueve en un futuro, y lo ha hecho con rebaja salarial. Pues también me lo tomo un poco como tironcito de orejas, también te lo digo. ¿Tú qué opinas de...? Antes los contratos cada año subías un porcentaje, ahora te lo bajan. Ahora baja. Bueno, supongo que si fueras Caps a lo mejor te podrías pedir el subir, ¿no? Pero ya veremos. ¿Tú qué opinas de continuar con Humanoid un año más y de esta rebaja salarial de Humanoid? A ver, lo mismo de siempre. El problema que no lo tiene Humanoid por no ser world class o no competir en internacional. El problema lo tienen el resto de jugadores de la LEC, que este Humanoid a medio gas o como sea, en general sigue siendo pues top 3 de la liga, si le supera a Nuke, en la época en la que Nuke esté mejor. Si no, es que no tiene mayor problema. O sea, es un jugador que consistentemente te permite ser top 2. Si realmente se la rasca tanto, que según Gax no, y tan malo fuera, pues el propio ecosistema lo habría echado. Pero la realidad es que este Humanoid no es fácil mejorarlo. Y sabemos que lo ha intentado Fnatic, pero es que no encuentras algo. Y la realidad también, os la digo, la realidad es que si Humanoid se hubiera quedado free en algún momento de la offseason, había varios equipos que estaban con los dientes muy largos. Obviamente. O sea, no se habría quedado fuera de LEC. Esa es la realidad. Tiene mucho mercado Humanoid, dirías, en Europa todavía. Sí, lo tiene, sí. Bastante. Hombre. Bastante, sí. Fire, ¿tú qué opinas del mercado de Humanoid en el caso de que se hubiera quedado Free Agent? Que cualquier equipo que no sea G2 se hubiese interesado por él, ¿no? Y Giants probablemente tampoco, ¿no? Pero todos los demás. Bueno. Dime quién no lo quiere. Dime quién tiene un midlaner que pueda ser mejor que Humanoid. O que tenga un proyecto de ser mejor que Humanoid. La gente te va a decir MDK. Hombre. MDK tampoco porque ha fichado a Jojopion. Si no hubiese fichado a Jojopion. La cosa es, si se le hubiese quedado la opción al MDK de elegir entre Jojopion y Humanoid, ¿a quién habrían elegido? Esa es la pregunta que tenemos que tener, ¿no? Yo creo que el propio Fnatic también le hubiera a lo mejor intentado cambiar, ¿sabes? Es muy posible. Bueno, a ver, hasta donde yo sé. Yo pregunto también por eso. Y a mí lo que me han comentado es. Tampoco se hizo una oferta.
se preguntó el precio. Y porque a mí me han dicho que se hizo para ver cómo estaba el tema del mercado, para ver cuánto, por cuánto se estaba valorando a Yoyopium. Se estaba valorando bien. Claro. En cuanto a Europa, la se estaba típica. Valorando bien. Sí, no. Ah, pero eso es como. También lo valoró entonces el año pasado MDK. Preguntó, vio lo que valía y dijo: bueno, pues no. Pero no es que no te interese, ¿sabes? A ver. Mira, hay que saberlo. Yo tengo un extra como de info de Yoyopium. Venga, adelante. Más o menos la info que yo. De hecho, me la han pasado este finde. Y me la da una fuente que yo considero bastante, bastante buena. Encima, porque he podido ver alguna cosa ya que efectivamente me confirma esa info. Realmente DNA, interés real por él, no le había llegado a ningún equipo. O sea, los rumores de Shopify pues eran eso. Quizás Shopify se lo planteaba, pero nunca se le acercaron a ver cómo estaba el tema. Y en Europa, las dos únicas ofertas en firme que tenía, es decir, interés real de verdad y con gente ofreciéndole un proyecto deportivo y económico, eran MDK y Heretics. Entonces nuestra info coincide. Pues entonces pues ya está. MDK y Heretics. Igualmente, hablando de lo que veíamos de Humanoid, sí que aquí viene complementado por algo más, que es que parece que se dice que ayer se le notificó. Por cierto, a para que la gente que ya se está enfadando, yo no he dicho que no le quiera a nadie, he dicho que Nenea. Que no, Backstrike, que ahora el tío era malo y no lo quería ningún equipo. Ahora le estoy llamando malazo con lo que a mí me gusta el puto Jocopium. No es que no le quiera a nadie, es que en Nenea, por lo que sea, hasta que no acaban los Wolves, pues nadie se está empezando a mover porque todavía creo que no sé si se saben que 6 equipos se quedan en Nenea Norte o América Norte. Pues, pero pues, eso, aunque en Nenea la off-season está complicada. Claro, sí, es que en Nenea prácticamente la off-season no ha empezado. La realidad sí, es que sí hablemos que de lo que equipos... hizo Fnatic, ¿vale? No, pero Fnatic sí que... vio a la chavala. Espera un momento, Fire. Bueno, espera, ha empezado muy bien tu frase, te voy a dejar terminarla. Fnatic vio a la chavala de la discoteca y le fue: ¿qué pasa? ¿Nos metemos boca? Y le dice a la chavala: tengo novio. Y Fnatic dijo: en verano quería. Sí, no, pero. Vale, toda. Pero sí que en NA hay varios equipos que es lo mismo, ¿no? Claro. Que hipotéticamente lo quieres, pero sabes que. No tienen ahora mismo no tienen el músculo económico. Y Shopify Rebellion sí que pues estaba buscando, iba a hacer una oferta. No sé si la llegó a hacer, claro, pero sí que hay una oferta porque, coño, si el rumor es que le van a pagar 400.000 a Niski, ¿no? O una cosa así, que es parecido a lo que cobraba el SK. Dame 10. Pues la oferta por Jojopion iba a ser similar. Porque obviamente ellos preferían a Jojopion, pero es verdad que... no es la misma velocidad de negociaciones que hay en Europa que la que hay en Norteamérica, porque hay equipos que directamente no saben si están en la liga, no saben si van a vender. Exacto. No saben lo que van a hacer, pero que hay muchos equipos que si pudieran tendrían a Jojopium 100%. Dignitas, si mañana le preguntas: oye, ¿qué prefieres, Jensen o Jojopium? Te voy a decir Jojopium. Claro. Shopify, no, pero sí en que, cuanto sí estuviera que, tal lo querían también. Por lo que yo estoy viendo, la off-season de NA va más lenta, porque también es que es normal, porque es que no se sabe ni prácticamente ni qué equipos va a haber en la liga ni en dónde van a jugar cada uno. O sea, es que al final es normal que la cosa vaya más lenta. Hasta que no se decida eso, no se sabe cómo se va a mover. Volviendo a Fnatic, sí que en la publicación de Humanoid viene con un poco el run-run de que parece que ya le han dicho oficialmente: Noah, gracias por venir, gracias por tus servicios, chao, chao. ¿Dónde vemos a Noah de cada año que viene el LEC, Backstrike? Pues viendo un poco cómo está la posición y viendo cómo está el mercado en dicha posición, pues un poco como el tema de... Un poco, digamos, te voy a decir, el tema de Jake, pero quitando a Carbine Corp de la ecuación, porque técnicamente ya tienen a Kaliste. Evidentemente, a lo mejor si Noah llega a salir antes al mercado, hay gente que a lo mejor se lo piensa, más viendo a Noah en el último mundial. Pero yo creo que a Noah en Europa... Le quedan, pues eso, Giants o Rogue barra Enigma Galaxy, que ya sabemos que no va a seguir comp. Pero salvo eso, en la ley no quedan más huecos. Otra cosa es si Noah primero quiere volver a... O le apetecería volver a alguna RL. Pero también me extrañaría. Corea no sé si tanto, pero me parece que alguna oferta de la LPL no lo descartaría. Evidentemente a mí Noah nunca ha sido como muy santo de mi devoción. Otra cosa no voy a negar, que es una de carry que creo que tiene cierta calidad.
Ahora, el Alec, por lo que sea de esa posición, siempre se cierra muy rápido. O siempre se cierra muy rápido a la que caen una o dos piezas como esenciales de cada mercado. No es como, por ejemplo, otras posiciones donde, por ejemplo, jungla, que parece que se está holdando todo un poco más por el tema Yike. Se holdeó en su momento por el tema Skewmon. Del tema Yike seguramente derivará o no el tema Spica. Veremos qué pasa. Pero en cuanto a de carries en Europa, hay esos dos equipos. Y dejo usted de contar. Dicho lo cual, a mí, y vuelvo a matizar que no es muy de mi gusto Noah, me parece un claro upgrade de Patrick, ¿eh? O sea, si ahora mismo dice Guilloto, Dardo, el muchachito este que pega tiros con el Real, ¿vale mucho? ¿Me lo puedes dejar bien? Yo creo que es upgrade, ¿eh? Que ahora, todos me diréis, claro, es que he comprado con Patrick, parecen todos upgrade. Que sí, gente, que ya lo sé, que yo tampoco soy muy fan de Patrick. Pero creo que este último Noah que hemos visto es un upgrade y puede ser que bastante agradable para Giants. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Qué hueco le ves tú? ¿Qué hueco le ves tú a Noah en Europa, Fire? A ver, es claramente o Giants o Rogue. O sea, no hay otro sitio. Sí. Y entre esos dos equipos, probablemente se tienen que repartir a Noah y a Upset, ¿no? Plan. Bueno, o Fnatic. O Fnatic, es verdad, claro, porque Fnatic es Chanoa, tiene que pillar a sí, Garry. Por lo que sea, claro, buenos son, pero con cuatro no pueden jugar. Es verdad que eso no lo he pensado. No me había dado a mí la cabeza. Yo creo que Noah se va a quedar en Lex 100%. Y para mí la opción más atractiva para Noah es Giants. Estoy de acuerdo. Además, atractiva que Rogue. Volvemos a... Si lo pensamos dos segundos, el roster que se puede quedar de Giants con sobras, ¿eh? Porque un equipo que con sobras se te queda manteniendo a Jake, perdón, a Jake, a Jakis, pudiendo ser, vamos a decir que está la cosa entre Jake o Spica, ¿vale? Vamos a poner bueno, claro, puede ser uno de esos dos. Luego puede ser Upset o Noah. En support sí que tengo muchas más incógnitas. Por favor, Trimby, ¿no? Y arriba un rookie que promete. Hombre, me mola. Me mola, la verdad. ¿SK qué va a hacer? ¿Se quedan claro, los coreanos la o...? La cosa con SK... Yo es que estoy he mirado y he preguntado. Con SK lo de la Bolden es un poco... Todo el mundo me dice que es incógnita total. Porque se quedan con Rai Luong, que yo creo que está ok. Está bien. Pero si no, es otro equipo que está buscando carry. Otro equipo en el que podría recaer, ¿no? Que podría buscar, porque que yo sepa... No se han movido. De cambiar es Luong. Yo creo que Rahel va a estar sí o sí. Si encuentran a otro support, aunque sea coreano, que les interese más, lo pueden cambiar, pero no creo que cambie la botlane entera. Pero vale, también yo creo que eso dependía mucho de qué pasaba con Niski. Porque si Niski no encontraba equipo, parte de tu presupuesto se iba en pagar al colega. Si Niski se va y no tienes que pagarle, tienes más dinero disponible. Hombre, a ver, Riker no saldrá por dos perras. Pero a lo mejor comparado con Niski, pues sí que es una rebajita salarial, ¿sabes? Riker comparado con Niski, te no, salen pero, los dos perros. Pero no, que no es la comparación. O sea, es que si no se va Niski, tú el salario de Niski lo tienes que pagar, aunque esté en el banquillo. Es dinero que no tienes para darle a otro jugador, para fichar a otra cosa. Ese es el problema. Es un poco lo que le puede pasar a Giants con Patrick. Si tú lo tienes que tener en el banquillo, es parte de tu presupuesto comprometido. Exacto, exacto. Y los presupuestos ya digo yo que en Europa, en esta offseason, están siendo apretados. Por cierto, también nos habéis turboetiquetado en lo de BDD renovando. Eso todos por maníacos, porque también lo publican nosotros. Por lo que a mí me han comentado, el de la academia, Cini se llama, no sé cómo se pronunciará. Cini, sí. Cini está, tiene contrato hasta 2025 y SK, y Katie no está dejando ni preguntar. ¿Vale? Básicamente. Para los que hagáis ilusiones de Cini en Europa, no tiene pinta. Parece que lo tienen un poco, pues bueno, con contrato y sin dejarle de recibir oferta. Ya sé lo que significa, ¿no? Por otro lado, el Noah, jailer. Noah, con la salida de Fnatic, el hueco de carry de Fnatic se queda libre. ¿Qué nos gustaría ver? Ay, Jordi, como Jordi, de carry. Que te vas a tener que tragar lo que dijiste. ¿Qué nos gustaría ver como de carry en Fnatic? ¿Qué dijiste de Upset? Yo no estaba a favor de Upset. Antes de Summer lo dije, eso es verdad. No estaba a favor de que Upset volviera. ¿Ya ahora sí que estás a favor de Upset? Después de Summer, la verdad es que sí que dije que me había parecido que había jugado mucho mejor. Menos mal. Upsetismo, vaya. Spring me pareció una cosa horrible.
Pero bueno, Fire, ¿a ti cuál es el perfil que más te encaja en Fnatic? No lo sé. No sé qué perfil me encaja más, porque tampoco... Cada vez el equipo da unas vibras diferentes. Yo creo que también depende bastante de si sigue Jun o no, ¿no? Porque ahora el que no esté Noah, ¿qué significa eso con Jun? ¿Sabes? Yo creo que te lo quieres quedar realmente, ¿no? ¿Qué otro support vas a encontrar que sea bueno? Entonces, tener a Jun te habilita a traerte un coreano, pero a mí me molaría ver a Upset para que vuelva la mejor cuenta de Twitter, el Upset catalán. ¡Hostias! ¡Upset hostias, catalán de Fnatic! No había pensado eso. La vuelta de Upset hace que vuelva a ser catalán. Si es así, hay que sacrificarse. Si es así, yo firmo ya. Por favor, háganlo. Que vuelva a ser catalán. Toad, ¿cuáles son las opciones que más te gustan a ti y te encajan en Fnatic? A ver, lo ideal sería un coreano de perfil muy alto, ¿no? Rollo Hype, quizá es más, ¿no? Como segunda prioridad. Siempre se ha escuchado y se soñaba con Berserker, aunque creo que Berserker está complicado. Pero si no puede ser un coreano de perfil alto, la opción Upset yo creo que tampoco está terrible, ¿no? Ha jugado bastante bien y yo creo que es un jugador que cuando tiene un equipo que le entiende y que juega en torno a él, es que es en Fnatic ha dado un rendimiento muy alto. Cuando salió no fue por problema de ser malo. Bueno, fue su mejor rendimiento histórico, yo creo, ¿no? Posiblemente. Bueno, sin Upset no hubiese ido al último mundial, no se hubieran clasificado sin Upset, yo creo. Yo creo tampoco. Desde luego que no. Yo, Jordi, tengo... Yo es que con la salida de Noah tengo una vibra, tío. Yo es que creo... No lo quiero dar 100%, porque evidentemente no tengo porcentaje, pero yo no descarto botlane totalmente nueva en Fnatic. A ver, venga, ¿cuál es tu propuesta? Has dicho que es vibra, ¿eh? Has dicho que es vibra. Rekkles, sí. Pues ojalá Rekkles, la verdad que sea un... O sea, Upset y Rekkles, ¿eh? ¡Qué pepinazo! Ha dicho que es vibra, ¿eh, chat? ¿Esto no es info? A no ser que lo diga él, que es info. Strike, ¿cuál es la vibra que te da? Masu y Busio, ya, ojalá. Haciendo TikToks ahí con la cuenta de Fnatic. Upset y Mickey. Hostias. ¿Y a ti qué te parecería eso, Strike? No es upgrade de support, aunque no es salvaje el downgrade. Pero creo que Jun ha acabado mejor el año y creo que ha hecho mejor año que Mickey. Yo también lo creo. Aunque creo que Mickey, no sé si su Prime es recuperable, pero una mejor versión de Mickey creo que sí. Creo que sí que es upgrade de AD Carry. Aunque el último Noah que he visto me ha parecido muy decente. Creo que el último Noah que hemos visto es el Noah que seguramente Fnatic estaría más tiempo de encontrar, pero de manera estable. Creo que Fnatic sí prescinden de Noah por un tema de no confían que Noah sea así de estable todo un año entero. Y creo que si no hay botlane coreana, creo que si falta uno, faltará el otro. Porque imagino que Jun también vino en parte a disposición de poder tener una buena comunicación fluida con su botlaner. Me pongo a pensar un poco en la mejor dupla europea que puede salir con lo que hay libre. Para mí son Upset y Mickey. ¿Hay algún mejor AD Carry que esté buscando equipo? Evidentemente, echar a un cojo está feo, dice uno con el chat. Fíjate, ¿qué te parecería un Upset Mickey en Fnatic? Sería bomba, ¿no? Vaya equipo con más potencial a explotar, ¿no? Eso es muy Fnatic, ¿eh? Recordemos que Fnatic ha tenido Buipo, Cellmate, Nemesis, Rekkles, ¿eh? Cuidado con ese roster, ¿eh? Uy, es que sería un roster en el que... Oscar se queda calvo, ¿eh? Pero estaría guapo verlo 100%, hombre. Pero ¿Toad? Héroe o villano es un poco eso, ¿no? Es roster de reina o ruina. Sí, coño, o sea, no sé, pero a mí me gustan esos rosters, ya lo sabéis. O sea, yo prefiero arriesgar a... Si sale bien, sale muy bien. Mira, si te estampas, pues bueno. Pasa que es raro que equipos como Fnatic, ¿no? G2, cosas así, asuman riesgos muy, muy locos.
Incluso este año, por ejemplo, G2 han ido a por dos cambios, pero no se han atrevido con el tercero, ¿no? Aunque han ofrecido a Hansama, ¿no? O sea, yo creo que el máximo riesgo suele ser ese, ¿no? Sueles ir a por algo que intuyes que puede salir muy bien o muy mal, ¿no? Se tiende a ser hasta cierto punto conservador porque tienes algo que perder, es ser equipo de Wall seguro. Y es arriesgado, pero yo prefiero asumir ese tipo de riesgos, meter a gente que te puede dar un potencial alto y a ver qué pasa. Sí, pero sin paños calientes, ¿tú crees que un equipo Oscarín, Razor, Kumanoid, Upset, Mikix puede pelear por títulos en Europa? A ver, es que has peleado con Noah Yun cuando Yun ni hablaba inglés, todavía. Y con Noah choqueando. Yo creo que puedes pelear por los títulos. Más, y es muy raro que vayas a irte de repente top 5. Más un año Toad en el que no sabes cómo va a salir G2. Porque te puede parecer que G2 mejora las dos posiciones, te puede parecer que mejora una, te puede parecer que mejora ninguna, pero es incógnita. Porque cambia parte de la mitad del roster, evidentemente. Te voy a decir una cosa. Sigue G2, Caps, independientemente de que haya... Sí. Baxter, ¿podemos entrar a jugar tú y yo? Sí, lo sé. Ya hacemos top 3. Las solo líneas esas vale, que arreglean bastante. Vale, pero hacemos top 3. No es ganar. Y ahora mismo a G2, yo creo que no le apetece mucho escuchar. Bueno, con estos cambios vas a empezar a decir. No, 100%. Luego ya verás. Pero yo creo que con los cambios, G2 está dispuesto a dejarse algún split. Estoy de acuerdo. Creo que asumen con ello. Si no, perfecto. Pero creo que asumen que... Y por eso el resto de equipos tienen que estar en pos de, cuando G2 se deje un titulín por ahí, estar, poder acechar el título. Yo creo que G2 no va a ganar los tres splits, ¿eh? El año que viene, viendo un poco los rosters que hay. Porque creo que es un roster que, aunque siga con Broken Blade, siga con Caps, pues es que no sé. Es que se me ponen un par de candidatos. A mí sí, Fnatic. Pero es que aunque siguieras con el mismo roster, o sea, es que lo normal... Sí. Y lo lógico es no ganar los tres splits. Lo raro de este año es que incluso cuando has tenido bajones, aún así has ganado. Es que lo normal es que a lo largo de una temporada tú puedas mantener un nivel alto de media, más o menos, pero es muy extraño que durante todo el año los equipos estén al mismo nivel todo el rato, ¿no? Cosas como ENG son históricas. Los mejores T1s de arrasar pasan pocas veces realmente. Y siendo tres splits más leg finals, las probabilidades de que un día esté raro y palmes en un loser bracket o palmes una final están ahí. O sea, lo normal es que G2 no gane todo, pero por una serie de probabilidad, no porque haya hecho cambios o no. Y es que hay varios equipos de la zona ya alta de la liga en la que creo que todos los cambios que han hecho te invita a pensar que son upgrades. O sea... A mí Upset Mickey me puede sonar a que puede llegar a ser incluso upgrade para Fnatic. Creo que estamos todos de acuerdo en que Jojopium es upgrade en MDK con un roster que ya sin Jojopium es top 3. Para mí el roster de BDS, ahí tengo una incógnita que es un 1-3, porque a mí me gusta mucho, pero no sé cómo va a funcionar con este roster. Pero me pasa un poco. Pero BDS ha metido un Parus irrelevante en su equipo. Para mí es upgrade tocho. No sé, como uno de estos equipos de con el click y a lo mejor aunque a G2 le tarde un split en darlo, ya es un título que te llevas. Y de momento te he dicho tres candidatos. ¿Sabes? Bueno, oye, veremos qué ocurre el año que viene. Ya os hemos informado un poquitín del tema Fnatic, del tema del drama, que nos habéis turboetiquetado. Ya estáis informados. Esto es lo nuevo, con esto lo sabéis. Antes de pasar al siguiente tema, os recordamos, gente, que os suscribáis a este nuestro canal de Twitch. A los 2.800, Toad tenía nos iba a dar... nombres de candidatos de Giant Eggs. G2 ya lo sabe todo el mundo. Ya, G2 lo sabe todo el mundo, pero es que hay un tercero que la gente le tiene loca. Es que hay un tercer candidato ahí que la gente no se lo espera para nada, Toad, quiero que lo sepas. Así que nada, suscríbanse, denle muchísimo amor al canal y os recordamos que entráis en el sorteo semanal de la camiseta del equipo de eSports que queráis. Gente que ya se ha suscrito como... Benzemalo, que dice, hemos vuelto. Gracias, Benzemalo. Víctor, 1502 Games, que dice, esta para el calvo, entre paréntesis, Fire. No sé por qué ha hecho entre paréntesis, la verdad. Isael, 8888. Adrián Chardi, que dice, camino de los 5 años, hostia, 56 meses. Y ya es hora de que me toque la camiseta, es el momento de pedirse la de Jojeta. Por supuesto, podéis pedir la de Jojeta. ¿No será el blabber falso, no, Toad? Cuidado, podéis pedir. Joaquín Saurio, que dice, ¿qué está pasando en Koi Academia?
Uf, de eso puede que hablemos en un futuro. Geriatrix. Inflow Junior, que dice, si yo me mando un besito, Papi Mazi vendrá a Europa. Un besito, Inflow Junior. Sergio D2AM, también se ha suscrito, Tribunal Supremo. Mercos, Reox91 y De Cancho. Un besito para todo el mundo. Muchísimas gracias por suscribiros. Vamos a pasar, ahora sí que sí, a hacer un repasín de lo que pasó ayer en el Mundial. Porque ayer en el Mundial fue una locura. Ayer vivimos una de las series posiblemente más hype y más guapas de todo este, de todos estos Worlds. Bueno, no me hagáis 2024. Pasar por esto otra vez. Toad, lo siento, vas a tener que sufrir otra vez. Ayer vimos un... Un segundo que encuadre un poquito mejor la imagen. Es muy pronto todavía para rememorarlo, chicos. Ayer vimos un Gen.G versus FlyQuest en el que, ni más ni menos, lamento el spoiler, pero FlyQuest llegó a un quinto mapa contra Gen.G. Toad, ya desde minuto uno estábamos en el costume diciendo, esperemos que FlyQuest vengan con su lectura, que jueguen a su juego, que no se pongan a jugar metagame como si fueran un Gen.G miniatura y que vengan a probar cosas. Y parece que así fue, mejor dicho, porque en el primer draft ya vimos una sorpresita, todavía quiero que nos lo comentes, tuvimos una Serafín medio para Quad. A ver, yo creo que todo parte un poco de la base, y lo hablábamos ayer con Slizan también en el co-stream, de que hay un montón de campeones y respuestas que, por una cosa o por otra, en el contexto del meta en el que estamos, pueden funcionar muy bien, pero que parece que si no ves a alguien que ya lo ha jugado y más o menos le ha funcionado, tienes el miedo de sacarlo. Aquí la Serafín es prácticamente insta, te destroza el draft, ¿no? Lo vas a ganar directamente, ¿no? Entonces creo que no atreverte a sacar estas herramientas es meterte un handicap, pues básicamente a ti mismo, ¿no? Y creo que es un poco la idea con la que tienen. Es decir, nosotros tenemos una serie de campeones, ya una composición como esta, ya lo dije, apareció en la final de la LCS. O sea que tampoco es que sea una sorpresa. Y si... Gen.G los tiene un poquito estudiados, es una de las cosas que sabes que puede aparecer en cualquier momento, pero realmente se la comen con patatas y se nota que no saben exactamente los puntos fuertes de la Serafín, cuándo pueden pelear contra ella, en qué posicionamientos está bien enfrentarse a ella, y es algo que le da muchísima, muchísima ventaja, aparte de que, pues eso, tiene una sinergia brutal con el Xin Zhao, haces que el Galio sea prácticamente inmortal. Y en general acabas con un draft que es, no sé, un 80-20, una cosa así. O sea, es un draft brutal. Fierro, ¿tú también crees que fue un draft brutal de FlyQuest esta partida? Porque sí que fue lo que más... O sea, nosotros lo dijimos en el streaming y también fue lo que más leí en redes, que fue un draft. Sí, 100%. Yo creo que venían con una muy buena preparación contra Skarner especialmente. Creo que la Ashe es muy buena contra Skarner y ellos estaban dispuestos a hacer ese trade y con Serafín... Es que Serafín con Ashe además gana mucho, mucho value. Porque cualquier autoataque que pegue la Ashe ya es un potencial root que puedes tener, ¿no? Entonces, creo que lo hicieron súper bien en este sentido. La combo de Gen.G no tiene realmente daño para jugar contra una Serafín, ¿no? Porque tienes la Ahri, ¿no? Que puedes buscar los picks con Leona y demás, pero es muy difícil. Todos los campeones que tiene FlyQuest, tú los ves contra los que hay enfrente y van bien. Pues dale ahí a la replay. Vamos a ver un poco esta primera partida, Bastard, porque la verdad es que soñamos, ¿eh? Soñamos. Porque ya desde el principio, incluso Bastard, creo que nos lo comentes un poco, ya desde el principio FlyQuest empezó a sacar ventajas por el mapa. A sacar ventajas y a contestar mucho lo que hacía Gen.G. Yo creo que FlyQuest venía muy bien preparado, especialmente en identificar cómo Gen.G controla mucho las partidas, identificar cómo Gen.G es un equipo que amarra gran parte de sus victorias desde el early game, quizá no oprimiéndote a saco o no rompiéndote líneas jugando super mega agro, pero sí a partir de pequeñas escaramuzas y pequeños controles que luego ellos te convierten en grandes ventajas, porque es un equipo que en cuanto a macro, pese a que ayer no estuvieron bien, tuvieron momentos de macro de pegarle un repaso a FlyQuest, especialmente las partidas que ganaron. En esta no fue, creo que FlyQuest salió muy bien, primero desde la parte de draft, como habéis comentado, y luego con una predisposición de prácticamente jugar el mapa. Y es que a la que pudieron contestar a Gen.G en los puntos clave, como puede ser en estos groovies, especialmente tirando de Wombo Combo, que la gente dirá, claro, jugar un Wombo Combo se quita. Bueno, a mí me parece una buena identificación de serie, si tú crees que a partir de eso puedes sacar ventajas o neutralizar al rival. Me parece que a partir de intentar
que no se escapara Genji en early, que de hecho luego se vio que en early es un equipo mucho mejor cuando se escapa en el marcador, supieron contrarrestar mucho lo que proponían en el mapa y a partir de peleas que evidentemente a nivel mecánico estuvieron muy cerca de jugar contra, o muy cerca de poder competir contra, bueno, muy cerca de poder competir, no, muy cerca de poder ganar a gente que es top mundial. Para mí ese es el gran mérito de ayer de FlyQuest. Oh, para mí la primera partida de FlyQuest, las manos son muy buenas, o sea, juegan muy bien a nivel mecánico. Manos gap incluso. No diría tanto gap porque yo al final de esta partida yo creo que la resumes en sale muy mal del cambio de líneas Genji, de hecho cometen errores, que es una de las cosas que destaca Inspire luego en la entrevista con Ashley Kang. Lo comentabas aquí en el stream, Canyon estaba fuera en early, perdió dos campamentos, no le dio tiempo a recuperarlo porque pues, no pillaron bien el cambio de líneas, y el momento en el que se quedó por detrás Genji, si tú como FlyQuest con la competición que tienes no cometes errores, vas tradeando objetivos, vas evitando que se te pongan por detrás, una de las claves y lo que ellos intentaban en todo momento y también un motivo por el que al no conseguirlo en el quinto mapa, por ejemplo, perdieron, es que siempre intentas tener, y es algo que han hecho a lo largo de todo el mundial, una composición que escale mejor. Si tú consigues hacer un buen cambio de línea, sales bien del early game, tienes el control del mapa y tienes una composición con esta, si tú no cometes errores, Genji es prácticamente imposible que haga el comeback. Y es lo que pasa en esta partida. O sea, esta partida es de élite mundial, por parte también de FlyQuest. Uh-huh. Se iba a decir, Toa, tuvimos una partida mecánicamente de equipo top del mundo por parte de FlyQuest en este primer momento. Sí, desde planteamiento, mecánicamente bien ejecutado. Creo que el macro de FlyQuest es extremadamente inteligente. Creo que solo cometen un error que tampoco es un error como tal, que es cuando consiguen el primer Nashor, que sí, a cambio Genji creo que pilla dos torretas que debería eso revisarse un poquito el que juego. Luego son tres. Le dan bounty. Le da bounty porque, claro, justo pilla FlyQuest Nashor, pillan bounties instantáneamente Genji y encima deniegan el alma. Y todo eso son botines, ¿no? Los tres fueron bounties, sí. Claro, recortan un montón de oro Genji, pero, o sea, es un call que tampoco creo que sea un error como tal. O sea, tradear un primer dragón del rival cuando tú tienes tres por un Nashor es algo que en teoría está bien. Bueno, de hecho, es esta jugada. Lo que pasa es esta que play, o sea, yo creo que aquí es un poco complicado. Es un poco complicado porque hay dos jugadores intentando jugar la pelea y los otros haciendo el call de acabar el Nashor, ¿no? Entonces, y aquí al final es cuando Genji te pega, o sea, te castiga muchísimo. Exacto. Te tiran medio, tiraron bot también. Hicieron dragón porque y te recortan mucho oro por los botines. Y de hecho, en la jugada que hay después, no recuerdo quién se vaquea, creo que Skin se vaquea con tempo antes y se hace top. Y, o sea, uh-huh, en la misma jugada te hacen 1-0, pero tú te llevas varón y lo que se llevan contra FlyQuest es todo el anillo exterior de torres. Porque se llevan T1 de top medio. Pero la respuesta de FlyQuest también es muy inteligente esta play, ¿eh? Porque FlyQuest insta TP a botlane y empieza a jugar aquí esta torre. FlyQuest no es un equipo que sea malo, ¿eh? En plan, el macro de FlyQuest, especialmente las partidas que ellos estaban disputando, fue muy inteligente y jugaron bastante bien. De hecho, chicos, hay un pelado que ha hecho un vídeo analizando estas cosas. Ay, qué bien. Pones bien el canal en el chat, Fire, no te preocupes. Y Toad, viendo esta partida, o sea, viendo un poco cómo veías a tus chavales, es que mecánicamente es que esta pelea, por ejemplo, la juegan súper, súper bien. Viendo este tipo de plays, esta partida, ¿qué pensaste de FlyQuest? A ver, yo pensé que pues eso, había opciones de pelear y ganar los mapas, ¿no? El problema yo creo que siempre es el mismo y ha ocurrido durante todo el Mundial, que es difícil ser consistente y tener 5 partidas o 4 o 3 a este nivel durante la misma serie, ¿no? Y contra un equipo como Genji. Si hubiesen jugado a este nivel toda la serie, partido desde el draft, ¿no? Que es donde yo creo que hay que hacer la lectura de que más ventaja estamos sacando claramente contra los equipos asiáticos. Yo te diría que en win rate de drafts, en general contra Asia, China, Corea, vamos bastante bien en Occidente, ¿no? Entonces, que te salga buen draft, que ejecutes perfectamente. Que Genji también cometa algún error, porque esto también hay que decirlo, ¿no? O sea, en general, yo creo que tú has jugado muy bien, pero tampoco ha sido un Genji perfecto como si es el del último mapa, por ejemplo. Bueno, entonces, claro, tiene que lo veremos. Tiene que juntarse un poco pues todos esos factores. Tienes que conseguir un buen draft, que a poder ser tenga factor sorpresa, que eso es muy importante,
por lo que hemos dicho muchas veces. Ellos, mucho de su aprendizaje es en base a la repetición, machacar, machacar, machacar. Sí. Y cuando aparecen campeones que no tienes medido los daños, que no tienes todo interiorizado, les cuesta muchísimo más. Entonces, es un factor importante. Luego, in-game, tienes que tomar constantemente todo buenas decisiones, todo, 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 porque una mala decisión, como la del Nashor, ya hemos visto que Genji te revienta. Y luego, encima, mecánicamente, no puedes cometer errores, ¿no? Que todo eso coincida en varias partidas en el mismo día es lo que es complicado y es el paso que nos separa, sobre todo, pues de poder ganar mundiales o de poder llegar consistentemente a semifinales, porque no tienes esa consistencia de hacer todo bien todos los días contra todos los equipos. Y también lo que comentaba antes, Fire, del tema de las manos. No es que te acompañaran un partido en el que te salió todo y fantástico. Yo creo que ayer hubo gente de FlyQuest que durante 5 partidos, pierdas o ganes, estuvo mejor que el tío que tiene enfrente, que es un tío que juega en Genji. Masu, Paige, Moto. Masu ayer estuvo mejor que Paige, y eso que Paige creo que estaba haciendo un buen mundial. Por ejemplo, no sé si tuvo fino las 5 partidas, pero a mí ahí la serie de Busio, no sé si es la mejor serie que ha hecho Busio en todo el año o en su carrera, corta carrera. Sí. Pero muy poco con el Galio en la primera partida estuvo muy bien. Muy poco con el Galio estuvo muy bien. Quad, no sé si hizo 5 mapas buenísimos, pero con la Serafina estuvo bien. Creo que luego cuando jugó. Bueno, la partida de Smolder de la de Ceri jugó muy bien. La de Ceri es una cuqueada que se hace que es muy buena. Y luego para mí el gran duelo fue Canyon Inspired, que Canyon no fue el Canyon de las grandes ocasiones, pero luego cuando pilla Nidalee se transforma. Inspired, que para mí estuvo. Bueno, para mí, Masu y Inspired son los dos que mejor estuvieron de FlyQuest. Como curiosidad, en esta primera partida se consiguió un récord histórico por primera vez en la historia de Hupu, desde que valoran a jugadores y entrenadores. Es verdad. Todos consiguieron un 10 con más de 20.000 votos. Es que la partida es casi. Es una locura. Es casi perfecta, por eso. Es la única también forma que tiene de ganar. Hay que tener en cuenta que en Hupu y Genji no cae muy bien. Ya, no, por lo que sea, no. Bueno, lo que sea. En China en general, en ¿no? En China y Genji no cae muy bien. Entonces, que un norteamericano gane a Genji y le gane bien, pues a ellos les gustó mucho. A ver, tampoco razón. Vamos a decir ahora que le tienen mucho cariño a Norteamérica, ¿no? Los chinos, bueno. Tampoco. Pero bueno. Bueno, pero si tienen que elegir. Si tienen que elegir. Entre FlyQuest y Genji, eligen FlyQuest, ya te lo digo. Vamos a pasar al segundo mapa donde vemos una adaptación de Genji. Parece que sacaron los prohibidos. Sacaron ese Kasadi en medio para Chovy. Y sacaron la Nidalee para Canyon. Fire, ¿qué te parece esta adaptación de Genji? Y habla sobre todo de la Nidalee, porque creo que fue clave absoluta en lo que fue la serie luego. Para mí aquí el tema es que ellos se te llevan. Lo primero de todo, se te llevan la Ashe y tú realmente no tienes un trade. O sea, yo creo que FlyQuest no quería tradear cosas, pero sí que tenía muchas respuestas a las cosas, porque lo que responden de la Orianna y el Ezreal son dos muy buenas respuestas a Ashe, porque Ashe al final tu única forma de combatirla es tener más rango que ella. Porque si Ashe te puede pegar y está en rango de hitearte y slowearte, te va a hacer mierda, ¿vale? O sea, te va a reventar. Pero para mí la diferencia que hace Canyon jugando en Nidalee es que da igual el draft. Da absolutamente igual. Este tío se pone a jugar Nidalee y tiene más farmeo que sus solo líneas. No, y que cambió la serie porque, o sea, Canyon. La cuarta partida que también juega Nidalee vuelve a ir volando. Pero coño, no es una serie de soy el mejor jungla del mundo. Lo que pasa es que cuando tiene Nidalee, pues todo eso se potencia. Pero la primera hecho, partida es durilla. La primera tercera y tercera es muy claro. Discreto. Y Canyon no es el peor jugador de Genji en esta serie. Porque tiene dos Nidalees espléndidas y porque Legends estaba en algunos momentos incluso pegando Rundown. Pero Canyon, la primera y tercera muy muy discreto. Pero esta no, Nidalee. Y creo que aparte del pick como tal, le da mucha cancha a Genji a poder jugar como ellos les gustan. Porque Genji se dio cuenta en esta serie de que si no jugaban este tipo de picks y luego los exprimían al máximo, realmente luego tenían problemas para, en partidas igualadas que se llegaban hasta el mid-game al momento de las fights, se daban cuenta que los 5 para 5 medianamente igualados no los estaban ganando con garantías. Las dos partidas que gana Genji hasta el quinto mapa son dos partidas de la Nidalee se pone por delante, el Jax tiene una línea, una línea entre comillas de la que sale bien, tenemos en este caso el pick del Kasadin que no es un pick, que luego lo defendió Mauro por Twitter, de que no es un pick de escalado, no hace falta que llegues al minuto 54 para que funcione el Kasadin, sino que es un pick que siempre tiene que estar en par con el tío que tiene enfrente y luego a través de las sides snowbolea y tal, pero es una composición
Que tienes que tirar bastante, bastante para adelante por parte de Genji y estar muy fino. ¿Qué pasa? Que aquí tienes un par de perfiles que cuando juegan cierto muñeco, no es que sea, no es que estén finos, es que son top mundiales. Yo sí creo que el punto con Genji es que cuando ellos tienen ya una ventaja, aunque sea pequeña, te lo exprimen de una forma especialmente. Da igual que no sea una ventaja de oro, una pequeña ventaja de tempo, te la exprimen. Uh-huh. Y FlyQuest lo que hacía muy bien era dodearlo. Porque FlyQuest, si nos damos cuenta, incluso las partidas que van por delante, no machean a Genji, sino que juegan en el otro lado del mapa, uh-huh, y están como todo el rato tradeando para FlyQuest mantenerse en un estado decente para ellos, y lo que ellos quieren es jugar en sus power spikes. FlyQuest hace muy bien eso, y todas saben que todas las LCS han jugado así, básicamente, a evitar... Digo, o sea, el primer mapa es literalmente un calco de una partida contra Team Liquid, que es, uh-huh, que los dos equipos, y ellos lo han dicho también, han visto mucho Genji, han intentado entender, sí, mucho cómo juegan, replicar cosas. Luego, en el caso de FlyQuest, en el caso de Team Liquid, ellos meten sus propias herramientas, porque meter cosas como Serafín, meter cosas como en su momento Vipo jugando Sun Garen, cuando se juega un Urgot, ese tipo de cosas, introducirlas en ese sistema, te dan tu propia identidad y son ventajas y armas que son tuyas individuales, pero en esencia... Es que FlyQuest tiene muy estudiado a Genji, llevan fijándose en ellos todo el año y juegan muy bien en torno a sus fortalezas. Por eso también está relativamente close, porque bueno, por cierto, saben lo que le puede hacer daño. Posiblemente Genji sea el equipo más estudiado de todo este mundial, ¿no? Ya, por lo que este sea. Este año, 100%. Dale play porque quiero, o sea, quiero que veamos donde yo creo que se va gran parte de la partida, parece mentira, pero es muy en early, que es ese diveo que le hacen a Kasadin, que lo acaba outplayando un poco Chovy. También, bueno, todo desde el principio decía que él creía que no había daño. Chovy también lo jugaba bien. Y ahí una vez no matas al Kasadin, creo que va a salir... Creo que es aquí. Aquí una vez no matas al Kasadin, creo que la partida se te va de madre. Tú, ¿nos puedes hablar de esta jugada, porfa? Ya, a ver, yo no entiendo muy bien el por qué lo haces, porque es que no tienes daño en el momento en el que te mete el escudo. Porque ¿no? te han tirado en Bolt, yo creo, ¿no? En el cambio de línea, yo creo que... No te lo esperabas. Eso, y si hubiese tenido... Porque claro, como tienes que llevar Exhaust, ¿no? Contra esa composición, pues tampoco tienes el prender. Ni tanto en el dive que te pegan, ni para aquí. Pero yo creo que tú ves, sabes lo que es Kasadin, sabes que no lo busteas, sabes que no tienes daño para matarlo, ¿no? Y hubiese sido como mucho un uno por uno, que contra Kasadin tradear kills no creo que sea muy rentable, por mucho que pierda algún minion. Y yo creo que simplemente... se empiezan a precipitar, y es lo que he dicho, Fire, o sea, Genji es un equipo que en el momento en el que tiene una ventaja, ya sea de oro, ya sea de tempo, no la va a dropear, ¿no? O sea, cuando tú tienes la posición dominante en el mapa, si no cometes errores, o sea, todo esto en el plano teórico, ¿no? Luego siempre vas a cometer algún error, puedes intentar sorprender, dropear waves y recuperar tempo el rival, pero sobre el papel, si tú tienes ventaja de tempo y oro y no te utscalean claramente... Tú puedes jugar la partida de tal forma que no te la remonten nunca, ¿no? Y es lo que hace normalmente Genji. Ahí está. Y también esta te digo partida que... no fue una serie precisamente fascinante de Pace. Masu fue mejor que él en toda la serie. Pero esta partida de Ashe clica como un demonio, ¿eh? Moto. O sea, esta partida de Pace es bastante buena, ¿eh? O sea, yo quiero buscar el significado de fondo de... ¿Pace es una moto porque no es Viper y Elk? Pregunto. ¡Hostias! Pace es una moto porque se pone, la gente lo pone a un nivel que no le corresponde, por lo cual es una moto. Yo creo que evidentemente está pelín inflado porque juega en Genji y el coral del equipo hace que le suba la media y parezca mejor. Yo no le pondría en ese tier... Hablemos claro. Vale, Fire, hablando claro. Tier God donde hay dos o tres, pero es que creo que viene justo después. No vale, me parece Fire, mucho. Hablando claro, claro. ¿Es top 3 del Mundial? No. Yo mínimo está por detrás de Masu. ¡Hostias! A ver. No, pero... En un hipotético refiero. Top 5 sí que lo meto, pero creo que tanto pero Masu... Echaron al bueno de la botlane y se quedaron con Pace. Ah, eso ya lo pienso yo. Eso también lo pienso yo. También claro, te bueno, digo, pero, no sé hasta qué punto lo echaron, ¿eh? No hay que comparar... O sea, no. O sea, es también te digo, sacrificaron tener a Delight por tener a Canyon. Tampoco es Valtrade. Pero cualquiera, o sea, cualquiera que compares con Ruler, prácticamente cualquier jugador del mundo va a perder ahí, ¿no? O sea, no hay más.
Evidentemente, no, no. Y en estos mundiales yo no sé si es top 4 es mejor, Viper es mejor. Viper es que es mejor. Viper el, para mí han estado mejor. Para mí Gumayushi en este torneo está mejor. Sí. Y luego, pues, es que Masu me ha parecido top alto de este mundial. Luego, no, pues a lo mejor viene Paige o Jackie Love. Pero bueno, está en ese punto. Pero yo creo que... Masu ayer, en la tercera partida, se lo mea. No nos adelantemos, se lo mea. No nos adelantemos, no nos adelantemos. Masu habría que valorar si a lo mejor... si ya sé que esto se hace en cada liga, ¿vale? Cada liga tiene el suyo, su MVP, sus premios. Pero si hubiese un rookie del año a nivel global, puede ser que sea Masu. El rookie del año de las... 4, de 5, desde luego mejor que Milky Way es, ¿eh? Que sigan hablando. Es el mejor rookie de las 3-4 grandes regiones? Pues puede ser, ¿eh? Pues puede ser, pues puede ser. Igualmente, en esta partida yo quiero que hablemos un poquitín rápido del debate del Casadín. Primero, Casadín con Nidalee a mucha gente no le gustó un pelo. Y segundo, salió otra vez un día más lo de Casadín, que no es un campeón de escalado. Fire, como gafas oficial de la llamada hoy, ¿Casadín es campeón de escalado o no? Déjamelo claro. A ver, es un campeón que escala bien. Eso sí. Es un facto. En lo que Mauro decía, y yo creo que tiene mucha razón, es que no autoescala. Porque hay campeones que escalan mejor y que... al final, el punto bueno de Casadín es cuando el Casadín, a base del snowball que lo llama Mauro, que al final es quedarte más waves, generar más presión y jugar más para ti y estar en una ventaja constante, es lo que te permite que al tener tu nivel 16 y estar por encima de los demás, tú pegues mucho. Y ese es tu spike. Pero realmente, nivel 18 contra nivel 18, hay muchos campeones que le pueden hacer frente. Es real, de hecho, es bastante bueno contra Casadín. Él pone el ejemplo de una Vayne con Witsen o un campeón con Hexdrinker. Es verdad, es verdad, pero a ver, al final es un campeón que sí que su fase más poderosa pues está en el late game, por así decirlo, o en el level 16, y por eso la gente lo entiende como un campeón hiper de late. Creo que es un campeón que tiene muy buena sideline y ese es su mayor potencial, no el late game realmente. Pues nada, con eso nos queda claro el debate de Casadín. Este Casadín que tampoco hizo falta que escalara al minuto 87, porque la verdad que Genji no. Esta partida se la llevó bastante, bastante facilita. Es una partida de Genji que domina, nunca la pierde de control, y es que Casadín tampoco te pide mucho más. Casadín no te pide que el snowball en la línea salga 2-0. No, lo que tienes que snowballear es Casadín, si te inmolas dos veces contra él. Claro, evidentemente, si te estapas contra él en la primera play, pues le regalas medio ítem que le viene de puta madre, porque es un tío que va a empezar por objeto de lágrima o vara de las edades, pero con no salir 3k4 del tío que tiene enfrente, luego el Casadín funciona a las mil maravillas y la Nidalee está haciendo un destrozo por el mapa, el Casadín vive free esta partida. Igualmente, vamos a pasar al tercer mapa, donde tenemos otra cocinada criminal de FlyQuest. Tenemos esta Zer y medio con, bueno, una build que luego veremos, porque la verdad que fue una locura. Coméntanos el draft. Todd, ¿qué te parecía a ti este draft cuando lo estuvimos viendo en directo? Bueno, una masterclass otra vez, ¿no? Yo creo que la respuesta de la Zeri que tiene free escalado contra el Sila realmente es muy difícil que la puedas pillar, ¿no? Por la movilidad que tiene y porque no tienes un lock de CC tipo Nautilus o algo así, ¿no? Para pararla o te escaleas bastante y yo creo que las líneas de hecho te quedan incluso bastante bien, ¿no? Así que yo creo que es un muy buen draft y es una buena idea de cómo puedes llegar a castigar a Genji. Yo creo que lo tienen bastante, bastante bien leído. A mí hay cosas del draft de Genji que me gusta, ¿eh? A mí el Braum me gustó, evidentemente. Pues a mí me parece un mierdón el Braum. A ver, depende. La Kai'Sa depende de... acaba castigando bastante y es verdad que el Braum pues a veces lo tiene un poco complicado. Pero a mí me parece que habiendo poco rango en general no me parece tampoco nada desdeñable. Sí que es verdad que me gusta que FlyQuest otra vez, después de una primera derrota en la serie, no se viene abajo, no piensa que esto se ha terminado, sigue fiel a sus ideas, sigue fiel a este tipo de picks un poco más únicos. Evidentemente el escáner tiene que ser primera opción cuando está abierto. Ya se ha dado cuenta, bueno, se dieron cuenta más tarde que Nidalee no podía salir open, porque yo creo que les costó otro mapa. Pero me gustó la serie en medio porque tenía bastante sentido, todo lo que sea poco rango al Silas le castiga bastante. Además tampoco, salvo el real, tampoco hay mucho. Quieres peña que te vaya directamente a la cara y tú con el escáner, con la serie y con el Urgot y el Rakan tienes maneras de hacer que la serie y tu otra de carry, que en este caso es la que se peguen bastante bien. A mí me gustó bastante, muy de nuevo.
el draft de FlyQuest. Creo que tiene sinergia, creo que tiene sentido. Y de nuevo refuerzas tus mejores posiciones con picks que le son bastante fuertes. Luego, claro, no te esperabas que Masu fuera la estrella de la serie. Los cinco mapas. Pues dale, dale ahí. Vamos a ver que veamos un poco el gameplay, porque al final, yo creo que una de las cosas que más también llamó la atención fue la build de la Ceri y en general cómo jugar alrededor de la Ceri medio con Grasp. Fire, ¿a ti qué te pareció la build, el cómo se jugó alrededor de la Ceri? Coméntanos. Yo creo que la build se pasa de defensivo, tío, porque llega una play en bot en el que es una play buenísima para hacer el turno, ¿no? Un colapso que intentan hacer sobre Ceri. Y que al final sale bien la play porque se incorpora todo FlyQuest, pero desde el principio, desde que evita el primer momento que entran en ellos, debería ser mucho mejor, pero no hacía daño. La sentí que empezó a pegar muy muy tarde, porque la build fue Strikebreaker, Runans, y después ya sí que se hizo la hoja del rey arruinado, ¿no? ¿Diría? Sí. Que de hecho aquí estábamos, ¿qué se va a hacer con el segundo? ¿Qué se va a hacer con el segundo? Porque se hizo el tirachinas y la peña, ¿qué se hace? Sí, yo creo que estábamos todos igual. El Runas al final en esta compo es súper bueno, porque jugar contra tanto melee para hacer un Runan es god. Pero no sé si el Strike Breaker fue ir demasiado defensivo, sinceramente, porque sentí que no hacía nada de daño. Yo creo que igual con el escalado del Grasp, que tenía free stack sperma, igual habría sido suficiente y podría tirar por algo más de daño. El Runan de primeras, como se hacía antes, por ejemplo. No sé. Y el Urgo de Wipo aquí, Toad, ¿qué? ¿Es para frontear? ¿Le gusta este matchup? ¿Tú que lo has visto más en Norteamérica? ¿Le gusta jugar? Bueno, lo que él dice, ¿no? Quiero ser yo mismo, ¿no? Y si el cuerpo le pide pues un Urgot, confiad en mí que voy para adelante. Encima muchas veces lo utiliza de iniciación primaria, iniciando en medio con un flash, ¿no? Y cosas se por ahí. Una calentada ahí. Pero tiene el cabrón le sabe las mecánicas, ¿eh? Trillado, sí. O sea, no sé en qué jugada es. Creo que en la jugada que tenemos destacada, que agarra a un Ezreal a la mitad de viaje y lo hace volar. La animación está de que lo saca del mapa. No es a mitad de viaje. Bueno, luego si queréis explicamos mejor la mecánica esa. Pero al final es porque no lo buferea como Tristana. No es como buferear un stun o un ancla de Nautilus. Es porque es como una E de Singed o la E de Karim, ¿no? Que aunque saltes o flashes, te pega igual. Pues con el salto de Urgot es lo mismo. Yo creo que el Urgot está súper bien. Por lo mismo, es un campeón que contra melees funciona fenomenal. Además, especialidad de Wipo. Y creo que también se buildea muy bien porque se hace full tanque después de la Black Cleaver y aguanta mucho, que es lo que necesita su composición realmente. Necesita que Ceri pueda pegar muchos autoataques, que habiendo activado ya la ulti y que Kai'Sa pueda explotar muchas marcas, y la verdad que eso Wipo con la build estuvo muy fino. Pues la verdad es que en general esta partida creo que estuvo muy bien. Y yo quería decirte, Toad, que aquí esta partida, viendo cómo estaba mecánicamente FlyQuest, o sea, quiero decir, si después de la primera partida, después de la segunda partida, mejor dicho, creías que había sido un espejismo, que en esta tercera vuelves a creer, ¿no? A ver, yo lo que dije ayer, yo es que cuando ya has visto todo el mundial y ya de en general suelo ser pesimista con esas cosas, tampoco, o sea, no sé, en mi cabeza era como van a perder igual, ¿no? O sea, 100% va a pasar algo y van a perder. Entonces, sí, a ver, objetivamente hablando, si dejas el sentimiento que pueda tener cada uno, pues es que es una serie que es ganable, porque has ganado siendo mejor y siendo superior dos de las partidas. ¿Qué pasa? Que evidentemente sigues jugando contra el que ha sido el mejor equipo del año y yo lo seguía viendo como mínimo favorito a ING, ¿no? Pero obviamente opciones y esperanza, claro que te da ver esto porque has ganado encima haciendo muchos méritos propios tuyos. Pero, Fire, tú que eres más sentimental, toda que siempre es muy negativo, ¿tú aquí tú dijiste FlyQuest semis o qué? Yo estaba berreando como... Ya, como... Claro, o sea, ayer la serie fue muy loca aquí, ¿eh? Pero porque yo ayer, o sea, yo hacía que no vivía una serie de un mundial de esta forma desde hace mucho, mucho tiempo. Same. Y fue, o sea, es que fue muy bonito
de vivir. Y estaba convencido de que... Yo estaba ya gritando. ¡Van a ganar! ¡Van a ganar! Y me decía... ¿Qué? Me decían en el Discord... ¡Pero tú eres tonto! ¿Cómo van a ganar? Y yo... ¡Que van a ganar! Pues es que además... Dice Xavi Propincho en el chat... Que es el mejor resultado en Western Occidental desde G2 2020. Hostia, pues estaba mal, ¿eh? Vamos a decirte, estaba mal. Supongo, porque el año pasado Energy se fue 3-0... 2022. ¿Qué pasó en 2022? Pues espera, es que lo voy a comprobar. Porque, era porque 2021 éramos Cloud9 y Mad Lions y nos fuimos los dos 3-0. Rogue 3-0. Pues sí. Rogue 3-0, sí. Lo estaba mirando justo ahora. Rogue 3-0 se fue en cuartos contra JDG. Contra JDG. Sí. Pues sí, es el mejor resultado de un occidental internacional en mundial desde G2 2020. Tócate la polla, tú. Madre mía. Ay, señor. Esta fue la jugada en la que Wipo, cuando se lo carga, hace así el gif este de... Me lo comí. ¿No? Bueno, te prometo que cada cámara de Wipo era increíble, ¿eh? Mira. Mira. Wipo es puro carisma. Oye, tenemos una jugadiña... que creemos que es muy importante, de hecho se hizo muy viral. Ahora me has pillado bolas, en esta partida. No me acordaba que era esto. Voy corriendo. Pues tienes que ir corriendo. Bueno, menos mal que voy a hacer la intro. Gracias a Clínica Baviera le decimos adiós a las gafas, como yo hoy, y solo nos pondremos las gafas de ver LOL, porque con su operación de la vista puedes quitaros las gafas para siempre. Ahora voy a poner una cosilla en el chat para que salga el enlace. Ahí está, Baviera, exclamación Baviera en el chat, porque vosotros, chat, tenéis un precio especial para los fans de Sportmaníacos con el enlace que está ahora mismo en el chat de Twitch. Muchísimas gracias a Clínica Baviera, que con su operación le dices bye bye a las gafas, te quedas solo con las gafas de verlo y ya está, las únicas que necesitas. Agua sí, miran, ya está, vale. Y gracias a ellos nos ponemos con ojo de halcón para entender mejor la que creemos que es la jugada del partido. Fire, primer paso a ti, porque quiero que os explique la mecánica de el Ezreal y el Urgot, que antes has dicho que la explicaban más tarde. Es tu momento. Dale el play, basta, que la vaya explicando. O sea, básicamente, si nos fijamos en la play, el Urgot le da la E al Ezreal, o sea, le llega a hitear, no le pilla en medio del salto. Para que no le diese la habilidad, Ezreal tendría que haber saltado un pelín antes. Entonces, cuando ya le da el casteo de ir hacia atrás, Se completa igualmente. Se va a tirar al Ezreal hacia atrás independientemente. Igual que si tú vas corriendo, un Ekarim le pega el golpe al Ezreal, aunque salte, va a recibir ese pequeño knockback. Y con Singed, por ejemplo, es lo mismo. Y lo que pasa es que en esta jugada queda súper vistoso porque manda a la estratosfera al Ezreal. Es aquí, ¿no? Aquí, justo aquí. Ahí está. El flip. Es que es una locura de jugada, ¿eh? Mira a Busio en la cámara. A mí me flipa la cámara de Busio, que está flipando. Sí, Busio se vuelve loco. Ahora, viendo la jugada del principio, es un poco más adelante que empieza el Nashor. Toad, ¿por qué FlyQuest juega tan bien esta pelea de Nashor? Coméntanos. A ver, yo creo que para empezar tienen muy, muy claro cuál es el objetivo, ¿no?, de la teamfight, que es simplemente que no entre en ningún momento Canyon, ¿no? Sabes que tienes ganada la posición, sabes que tienes una composición que ya claramente ha outscaleado y es mucho más fácil pensar, vale, ¿qué tengo que evitar que ocurra para que esto salga mal? Que simplemente empezar a dar vueltas de, oye, ¿qué tengo que conseguir? ¿Cómo tiene que ser la fight para que la gane? La única forma de que esto te salga mal es que te roben el Nashor o que simplemente te cacen a los carries y los bursten, ¿no? Si tú juegas con la zona que has ganado, tienes la ventaja porque llegas pronto y simplemente consigues que nadie pueda conseguir un buen flanco. De hecho, en cuanto ven a King, rápidamente dicen, ojo, cuidado, que hay que ir a por este y pararlo. Y luego encima, mecánicamente, el amigo Masu, que lo juega perfecto, ¿no? Inspire creo que zonea bastante y aunque se acaba inmolando Busio, te aseguras de que no pasen de esa frontlane y que puedan pegar los carries, y en el momento en el que se quedan sin cooldowns, de hecho puedes jugar bastante, bastante agresivo, ¿no? Aún así, yo creo que Genji prácticamente saca todo lo que puede sacar de esa situación,
pero el ángulo que encuentra Weibo para pillar a Paige es espectacular. De hecho, no es mala posición para King, porque si os fijáis, yo creo que no hay ningún ping. King está colado, ¿no? Que solo hace no mucho hay ningún beam, por ping ejemplo. En el mapa que azul que le señale. O sea, no le han detectado aquí, ¿eh? O sea, el flanco es bueno, el spot es bueno. ¿Cómo has llegado hasta ahí es bueno? Porque, bueno, pues Genji juega un macro de este tipo de jugadas de TP a la espalda muy bueno. Pero fijaos que pese a todo, que cuando este tipo de jugadas sueles pensar que la ventaja es para quien la jugada desde fuera, la manera de defender a su backline, muy bien Inspire cuando se cuela en medio, creo que sacrifica el flash para ponerse de entre medias. Luego, no tengo claro, no sé si es por el tic de algún bufo rojo, supongo que sí, ¿cómo se muere Quad aquí? ¿Se va con un tic? Porque cuando salta Paige, no le pega a él, ¿o sí? Con el autoataque. Se va con el red, creo. Es con el red, ¿verdad? Sí, lo estuvimos mirando ayer nosotros porque también nos quedamos súper rayados. Creo que se muere con el red. Llegamos claro. A la conclusión de que se moría con el red. De hecho, el flash está hacia delante de Quad cuando ya sabe que no pueden ir casi a por él. Es GigaChat, ¿eh? Es muy de GigaChat. No, Quad lo jugó súper bien. A mí esta pelea me dio miedo el tema del flanqueo y el tema de que pillen al Rakan tan rápido. Porque creo que se quedaron sin el Rakan, que es súper importante para Flycos en estas peleas, porque es el que hace más tiempo realmente, más que incluso Skarner o Urgot, con el charm y las curaciones, los escudos, tal, hace que las peleas sean mucho más favorables a Flycos. Y el que estuviese aquí solo flanqueando es un poco extraño, pero bueno, es que lo pillan tan rápido que lo burstean, y si te das cuenta... También hace lo mismo con el flanco de Genji, con el Renekton. Pero el Renekton hace mucho más impacto. El rollo hace más daño, aguanta más y hace más tiempo, básicamente. Y yo ahí pensé que la pelea se perdía, justo cuando se tira la E para atrás, el Ezreal y tal. Pero luego la verdad que la cazada que hace Weibo es... Esta jugada es típica jugada que dices, va a salir mal y Genji remonta la partida. Sí, sí. Típica, pero Weibo cocina, sin más, ¿no? O sea, Weibo te cocina la jugada. Yo creo que Weibo no da esa E de Urgot y el game está over. ¡Qué locura! Oye... O sea, no pues, over, pero rollo te remontan aquí es, esta play. Es al pixel la animación, ¿eh? Porque fíjate que la estoy pasando pixel a pixel, fíjate. La E es para ya, pero ya le ha entrado la animación. Pero la ha giteado. ¿Eh? Mm. Sí. ¿Lo ves? Oye, pues muchísimas gracias a Clínica Baviera, que gracias a su juego de Alcón hemos entendido mucho mejor la jugada más importante del tercer mapa de la serie... Y de la segunda victoria de FlyQuest, os recordamos, con Clínica Baviera le podéis decir adiós a las gafas gracias a su operación. Voy a dejar el enlace ahí en el chat porque tenéis un precio especial para vosotros. Muchos besitos, muchísimas gracias Clínica Baviera. Este tercer mapa que lo acaba ganando FlyQuest, bastante después de esta jugada se le pone bastante de cara a la cosa. Y nos vamos al cuarto mapa, donde Genji está ya contra las cuerdas. Y contra las cuerdas Genji parece que lo tiene claro, Toad. Está contra las cuerdas, perfecto. Ni Dalí para Canyon. Claro, es que yo creo que ahí es donde empieza un poco el primer error, ¿no? O sea, el primer error es que después de lo que pasa en el segundo mapa, Genji pueda volver a jugar la Nidalee, ¿no? Luego creo que es importante también el hecho de ya no solo juntarle con un Millennial AD, que es más fácil de jugar que cuando tienes algo como un Kassadin, sino que el matchup contra la Orianna vas a estar, ¿no? Todo el rato en presión. Y creo que este tipo de grab le da muchas ventajas a Genji, porque lo primero, tienes un muy buen top laner para el cambio de líneas. De hecho, bastante mejor que el Renekton. Tienes Prio en medio. Tienes mucha ventaja, por tanto, en jungla, porque es que encima tienes la Ashe, que ayuda muchísimo a la Nidalee a controlar el mapa por la E, ¿no? Por el halcón. Y una cosa que hace habitualmente Genji, pero lo estábamos hablando con Slizan, y creo que ayer fue... incluso más exagerado, y que encontraron la forma de castigar mucho lo que estaba intentando hacer en FlyQuest, es que jugaron extremadamente agresivo. Asumieron, de hecho, más riesgos que de los que suele asumir Carmine Corp, jugando ultra profundo en la jungla de FlyQuest, denegándoles por completo y estrangulándoles aún más de lo que habitualmente ya hacen, hasta el punto de jugar con sus propios flashes sabiendo que estaban en situaciones peligrosas, pero que mientras tuvieran flash, iban a poder flashear y sobrevivir. Y eso le dio una ventaja tremenda en partida a Genji,
y sometieron a Flyweight de una manera que es que no pudo reaccionar en ningún momento. Luego cuando vemos la highlight lo veremos, que hay veces donde ves a King súper profundo o incluso a Legends, que parece que los están cazando, que incluso muchas situaciones sí que son arriesgadas y que son castigables, pero como tienen flash, salen y gastan recursos Flyquest y por el otro lado del mapa te siguen metiendo presión y consiguieron además pues denegar bastante a Inspire de esa forma. Ahí está. Oye, ¿tú este de Draft Fire lo viste y dejaste de soñar o creías que era ganable? A ver, es que no me gustó el tema de volver a dejar ni Dalí y no me gustó que no lo baneasen el casante, porque al final... Bueno, que es que King con casante es una locura, o sea, es que... Ya no solo por eso, tú ves que el cómo estaba el draft y realmente lo que necesitaban en top lane era un tanque, es una locura. Necesitaban front lane. Entonces yo creo que banear el casante habría sido bastante mejor, porque al final el support de engage... Sabes que se van a quedar uno. Ahí Sara, Nautilus, Rel, Leona. Es que podría haberse quedado cualquier cosa. Entonces, me hubiese gustado que quitasen el casante. Especialmente si iban a hacer lane swap. Tú, Bastra, creías... Bueno, es que los que hemos visto un poco más aquí en el LCK sabemos que este tío con casante es una barra basada. Tú, ¿cómo viste esta partida? ¿Cómo interpretas esta partida? ¿Creíste que... Bueno, mira, el draft ha salido regular, demasiado beneficio a Gen.G, vamos al siguiente, ¿o viste que Gen.G ya había despertado? No, yo más que Gen.G despertado no, yo vi que FlyQuest seguía muy fiel a lo que ellos buscaban, pero yo creo que fue un error dejarle de luego la Nidalee a Canyon, porque sí que es verdad que Canyon es prácticamente clase mundial con cualquier cosa que pilla. Ayer no era una buena serie de Canyon, pero tú veías que con la Nidalee sí que tenía ese punto de le están saliendo las cosas que con los otros picks que se están pudiendo jugar no le salen, no le permiten hacer. Hoy no tiene el día, pero con Nidalee sabes que es un seguro. Yo en ese punto sí que se la habría quitado. El tema del casante en un cuarto mapa donde todavía creo que el casante no ha salido en toda la serie, pues bueno, luego te pones a pensar y dices, ¿cómo lo dejas casante aquí, no? Sí, se ha visto un poco la DCK, pero creo que... No me escama tanto como el tema de la Ashe, porque de nuevo pudiste jugar Ashe y Dalí, que creo que es la misma dupla de jungla de carry que ya pudo jugar Gen.G en el segundo mapa. Y me parece que de nuevo, a modo de draft, volvió a dejar demasiado abierto, en este caso FlyQuest. No sé si para hipotecarse un poco a su estilo y a seguir jugando un poco lo que ellos querían y seguir tradeando mapa y seguir contestando un poco lo que hacía Gen.G por el mapa. Pero creo que son dos picks que ayer, después de ver la primera partida, Nidalee y Ashe, especialmente Nidalee, no te podías permitir volver a dejar open. Volvieron a pasar eso. Y además de que el casante acompañó mucho, creo que fue una partida. Es que las dos partidas que ganó FlyQuest, perdón, Gen.G antes de la quinta, son dos snowballs de Gen.G muy fuertes. Son dos partidas que a Gen.G le sale la partida que a Gen.G le sale en 8 de cada 10 partidas de la LCK, que es dominar el early y aparte de ahí no dejarte respirar. De hecho, viendo que vamos un poco justito de tiempo y que esta partida final fue bastante, bastante stomp, vamos a pasar ya directamente con la quinta, porque además hay un temita de debate que quiero ni que sea tratar, ni que sea el último cuarto de hora del programa. Vamos al quinto mapa, lo comentamos también rapidín, porque aquí sí que es verdad que vuelve a cocinar FlyQuest. De hecho, he visto memes de la compo de FlyQuest, es típica compo de Diamante 3 a las 4 de la mañana. Pero, oye, de verdad, a mí no me ha parecido para nada tan mal, sobre todo el pick de Fiddlesticks. Fire, no sé tú qué opinas, porque... El Fidel, todo el mundo estaba pidiendo. A mí me gusta porque es lo mismo que he comentado. Es otra adaptación contra Skarner y de hecho contra Smolder también. Creo que campeones así inmóviles que tardan en arrancar. Fidel es muy bueno contra ellos. Además, Fidel haciendo dives en medio es también un campeón bastante potente. Yo creo que el draft era muy bueno. Sinceramente, me parece que tenía muchas herramientas para asediar la backline del Smolder y el Ziggs con el Jhonnor y el Fiddle. Incluso el set para quitar la frontlane y meterse dentro y meter un buen stun. ¿No os entraba creo mejor que... el set como support? Yo pensaba que era support, ¿eh? No, lo pensamos, conociendo pero yo a Wipo, conozco a Wipo y este tío ya lo ha jugado. En plan, yo en cuanto vi el set dije... Yo lo pensé porque realmente el matchup contra Rumble no sabía muy bien cómo era, pero... Pues a morder diente tú. Entiendo que te pones para llevar, pero al final el set tiene un montón de regeneración de vida y los trades puedes intentar machearlos con el escudo de la W si le metes
si le metes el True Damage. Es bastante volátil, pero es Weepo. Weepo y volatilidad. El problema que tenía esto es que creo que estás jugando contra el equipo más disciplinado del mundo, ¿no? Que es Gen.G. Y es incapaz de encontrar ningún ángulo de una buena ulti. Sí, en todo momento, además, Gen.G respetando a la mínima. Incluso hay veces que se van de zona simplemente porque no saben dónde está el Fiddlesticks y no quieren asumir el riesgo, con la confianza de que con el Smolder van a outscalear, y si nunca le clavas la ulti, da igual, porque si por mucho que sea peligroso el Fiddlesticks contra el Smolder, si tú sabes desde dónde puedes saltar y simplemente juegas en torno a eso, no te va a pillar el Fiddlesticks igualmente, ¿no? Entonces, creo que si eres disciplinado, que si juegas en torno a estoy jugando contra un Fiddlesticks, no voy a darle ninguna oportunidad, al final acabas estrangulando. Y otra de las cosas que comenta además Inspire en la entrevista es que esta composición de ING es casi la mejor que tienen, ¿no? De lo que más han jugado, de lo que más han trillado, conocen los límites. De hecho, ellos trajeron la lectura esta, ¿no? Del Smolder contra Jones. Es como que la ejecución en esta partida, o sea, si tú lo comparas con el primer mapa, o sea, es que esto es casi perfecto, ¿no? De ING, alimentan al Smolder, juegan en torno a eso de una manera magistral, mientras simplemente va limpiando oleadas el Fix, hecho, Toad, y no te dejan jugar. De hecho, Chovy vivió tan tranquilo esta partida porque Gen.G hizo lo que tenía que hacer correctamente la primera parte de la partida, que era que no ocurriera mucho, porque lo que buscaba al final FlyQuest con este tipo de compo era de alguna manera encontrar una compo de gente que te puede ir a la cara. El Alistar te puede saltar aunque es de disengage, el combo que te puede meter, por ejemplo, el Yone, el Set también, el Fiddlesticks. Pero ocurrió tan poco al principio de la partida por todo lo que controló Gen.G, que el Smolder pilló el breakpoint ¿cómo se llama esto? Del ejecutar súper temprano. O sea, al momento 18, así. Al momento 18 y mucho, sí. Iba con el reloj en la mano, Chovy. Iba clavado. Es que a la que pudo empezar a encontrar ventanas, porque Gen.G como que empezó a abrir un poco el mapa y a proponer, y podía, entre comillas, combaquear o mirar de buscar peleas, el Smolder les limpiaba. Y aquí, o sea, había que matarle, sí o sí. Esta jugada ya, si la partida ya pintaba regular, esta jugada te ha terminado por rematar. King, by the way, está espectacular. Con el primero, por donde tira el Equalizer, y luego lo que hace, como aguanta en el... Ah, ¿quién fue el mejor jugador de Gen.G ayer? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí. Lo que se dice, este año es el año de por fin King con un equipo, tú. Porque esto lo hacía en África, fristó los días, pero bueno, estaba más solo que la una. Y en KT también. ¿No era tan malo KT? Porque el año pasado era el de NKT, ¿no? Que es el que estaba con Aiming, con BDD en su prime y tal, y muy bien. Pero en este equipo es que, hostia, da gusto ver a Kine. Para que luego me digan, porque eso también yo lo tengo que escuchar, yo no, a lo mejor estoy un mega equivocado. La gente solo pone en ese tier a Vin y a Zeus. Yo aquí lo pongo en este tier, ¿eh? Yo sé que es menos espectacular. Quizá no juega tantos carries como ellos, no juega tantos counter matchups. Pero lo que hace Kine en prácticamente todas las partidas, que ayer este hombre da un clinic con un Rumble con Kassante, que es loco, Es loco. Igualmente, esta quinta partida se la acaba llevando Gen.G. Acaban ganando la serie. Gen.G es equipo de semifinales. Jugarán contra. Bueno, contra T1. Las semifinales del Mundial, lo cual es una auténtica locura. Pero. Obviamente, FlyQuest ayer peleó, y peleó bien. Y esto nos lleva a el eterno debate. No. Bueno, Weepo, de hecho, tuiteó, es complicado mantenerse ahora mismo positivo, pero os he hecho soñar, y ese era el objetivo. Muchísimas gracias. Gracias, Weepo, capitán. Pero es que aquí viene un poco el debate nuevo, porque la cosa es que FlyQuest ha venido al Mundial con una lectura muy suya. Dicha por ellos mismos, no scrimeando contra asiáticos para no darles información, dándole mucha prioridad a la bot review y a analizar las partidas, jugando su propio juego con sus propias lecturas y sus propios parches. Toad, ¿es esta la forma de pelear a los asiáticos? A ver, es que yo creo que hay muchas lecturas paralelas, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es cómo entrenas, cómo desarrollas el año, el enfoque que tienes en el Mundial. Otra cosa son con qué tipo de picks lo quieres hacer, si quieres copiar los suyos o jugar los tuyos. Yo creo que lo que hace FlyQuest para mí es una mezcla un poco de casi todo lo que pienso yo que viene bien, ¿no? Porque no eligen
voy a sorprender, pero me olvido por completo de jugar macro, de tener buenos fundamentos y demás. O sea, ganas porque tienes buenos fundamentos, como se ve en la primera partida. Y a eso yo le meto una capa más de profundidad, que es utilizar mis armas propias, ¿no? Que es algo que ha repetido constantemente Wipo toda su carrera, ¿no? O sea, si yo soy muy bueno con... ahora mismo no, porque está en la mierda, ¿no? Pero cuando lo hacía con el single. Si soy buenísimo con el single y sé que encima el rival no va a saber jugar contra esto, ¿por qué no lo voy a añadir a la ecuación, no? Pero creo que eso no tiene sentido, no es suficiente si no lo haces sobre una base de fundamentos en el juego que sea muy, muy sólida, ¿no? Y lo bueno que tienen, de hecho, equipos como ENG y como a veces pues el T1 que te jugaba con doble ranked y demás, es que como tienen arquetipos que ellos trillan muchísimo, lo juegan, juegan con posiciones muy parecidas muchas veces, creo que es muy fácil estudiarlos, intentar entender por qué hacen. O sea, es echar horas de estudio, discutir mucho en equipo, ¿no? Que es algo que dijo también, creo que fue ayer Gax, ¿no? Que decía que tenían a los de Flacos en la habitación de al lado y se pasaban horas discutiendo cuando perdían de, oye, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos jugar esto mejor? Y una vez que tienes unas bases sólidas, contundentes del juego, meter tus propias armas, meter tus propios picks, cuando tienen sentido contra lo que tienes enfrente, te hace ser un equipo muchísimo más peligroso. Fire, otra cosa que han destacado, yo creo que mucho de en el tema de cómo ha funcionado, porque ha funcionado también FlyQuest, lo ha dicho el propio Papa Smithy, es el BO3. Dice que les ha ayudado un montón. Es normal. ¿Toca abrir ya el BO3 en Europa o qué? Pero es normal que eso ayude. Al final, cuantos más games con esa tensión competitiva real, mejor. Vaya, plan. No tiene sentido. Decir que jugar menos en stage es mejor o es igual, porque no es verdad. Cuanto más games tengas en un entorno de la tensión que tiene un partido oficial, es más práctica real que tienes. La práctica, al final, las scrims, es un entorno donde puedes practicar, un entorno además bastante limitado por cómo son las cosas. Tienes que practicar con otro equipo y eso lo hace todo mucho más inestable, porque muchas veces practicas contra equipos que ni siquiera se parecen a los equipos contra los que tú vas a jugar. Pero al final del día, y que en Scrim se juega diferente porque la gente no tiene esa tensión. Entonces, obviamente, los mejores de tres importan mucho. Pero es que al final, es lo que dice la gente, ¿cómo se pierde más audiencia? Pastra, ¿y tú cómo crees que se pierde más audiencia? Si Europa en los siguientes años seguimos sin llegar ni a cuartos, o si cambiamos a BO3. Hombre, yo pienso que se pierde audiencia teniendo equipos malos. Así seguro que pierdes audiencia. Y equipos que no generen interés. Porque ya te digo yo que una buena serie al mejor de tres, con equipos que sabes que son buenos y compiten bien y mejoran a cada BO3 que juegan, te apetece muchísimo que, evidentemente, un mejor de uno de el cojo contra el cojo 2. ¿Vale? No, pero es que se perdería audiencia. Bueno, el ejemplo que yo siempre pongo, a ver si el LCK, el Bryon Quantum Freaks, lo ve la misma gente que el T1 Gen.G. Y no pasa nada, y no se muere nadie, y no se ha muerto ninguna liga, no hay que reformar. Luego ya, cuando tengas el formato adecuado para competir y mejorar, luego ya te preocuparás de que esto genere interés. Lo puedes hacer a la par, creo que no son cosas que los tenga que hacer de manera escalonada, pueden coexistir. Pero negar que un formato que, sorpresa, te hace estudiar más el juego, te da más practice en stage, te da más experiencia y te puede dar más feedback en muchos sentidos. Hay muchas más cosas que tocar. Evidentemente hay un tema cultural, hay un tema de cómo se toma la competición deportiva, hay un tema de cómo se estudia el juego, que para mí es gran parte de la diferencia que se tiene con estas regiones, el estudio del juego y el cómo se aplica. Pero es que, ¿cómo no te va a dar más experiencia un formato que, sorpresa, te hace jugar más? Dime qué deporte no se mejora, entre otras muchas cosas, o de entre otras jugando. Muchas maneras, jugando. Tanto entrenando como jugando. O sea, que evidentemente, y hay un factor de cansancio aquí también, de que evidentemente cuando más lejos llegas en un torneo, más cansado estás, más tal, el que tienes enfrente también. Y es una parte de resiliencia, la parte de resiliencia también es parte de competir. Pero a mí nadie me va a quitar de la cabeza, nadie me va a quitar esta pedrada, porque me parece poco debatible, que un formato que te da para competir más, te haga peor.
No me lo creo. A lo mejor te quedas igual, pero a peor así no puedes ir. Luego ya te podrás mirar cómo lo adaptas a la LEC, cómo si metes más o menos días de emisión, si los equipos mejoran de verdad, si hay equipos que no le importan a nadie por muy bien que juegue o por muy, muy mal que juegue. Todo eso es debatible. Ahora un formato que te hace competir más, es imposible que peor te haga. Ahí está. También, obviamente, es que yo creo que con lo de Flycos ayer se han creado muchos debates. Otro es que enseguida salió el de FlyQuest mayor que Copa Aprendizaje. Ese fue el primero que salió. El primero que salió. Bastray, ya que te ríes. ¿Qué opinas de este debate? Copa Aprendizaje de MDK, FlyQuest ha ido por otro lado. Tú, como espectador, ¿qué prefieres? Yo prefiero que mis regiones, o que mi región en concreto, si luego no es Europa, pues me daré con un canto en los dientes de envidia con NA, pero yo quiero que mi región compita. Yo quiero que mi región llegue lo más lejos posible. A mí... Yo el problema que le veo... Es que no puedo... Me es totalmente imposible. Así puedo decir, no, es que no jugaré o no hubiese rentado de nada ganarle al de hace dos rondas porque el que después me gana... ¿Tú crees que es la condición con la que hay que ir, la mentalidad con la que hay que ir a jugar contra, por ejemplo, Gen.G? ¿Me dirás que FlyQuest después de esta serie, aunque luego te vayas eliminado de esta serie, aunque la hayas perdido, no se llevan un montón de cosas que aplicar en el futuro? Me sorprendería a Toad muchísimo que fuera al revés. Es que no me lo puedo creer. A ver, a mí cuando pone ese tweet me da miedo que sea precisamente porque ha oído que vuelva el BO1 a NA. Tener en cuenta que... Claro, evidentemente. Tener en cuenta que... El calendario va a estar apretadito. En NA encima van a tener que tener los partidos estos en varios de los splits. Creo que salvo en primavera, en enero y... O sea, en el de enero barra febrero del primer... O sea, lo que es el split de invierno. Y como mínimo el de verano, tienes que hacer una especie de playoff conjuntos, ¿no? Para decidir quiénes van al internacional. Yo no sé qué tiempo hay para hacer lo mejor de tres porque da la sensación... De que Riot Games no está dispuesto a hacer más días de retransmisión. Cada día que abren los estudios es pasta, ¿no? Que tienen que pagar. Además, ahora que la mayoría de la gente que trabaja son externos, ¿no? Son subcontratas, no son Rioters, por eso despidieron a tanta gente. Pues cada día de stream te cuesta dinero, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que tanto en Europa como en Norteamérica el stage es el mismo que para el Valorant... Es que igual, aunque quieran el tema del tiempo, les impide que haya mejores de tres. Habiendo solo dos días a la semana que son los que hay en NA, es complicado hacer el calendario tan rápido. En Europa pasa lo mismo. Sabemos que hay 2/3, dependiendo del split. Empezaron siendo 3 y acabaron siendo 2 al final de la temporada. Ahora, en principio, por ejemplo, Superliga no hay segunda. O sea, días de la semana tienes... Sí. Y creo que por el calendario del Valorant podrías meter algún día más de retransmisión, pero no sé si están dispuestos a abrir el estudio más días para que pueda ser BO3. Ese es el problema. Y luego, que también esto que estamos enumerando y tal, que son cosas que son directamente para la región, ¿eh? O sea, que hay gente que me lo menciona en el chat. Para mí, yo estoy muy contento. Una jodienda el último día, pero yo siendo... animando a los equipos de EU, yo no me puedo quejar del run que ha hecho G2. Es que del run que ha hecho G2, mejorable, pues el primer mapa contra T1, ok. Pero es que G2 ha jugado Pain Gaming aparte, si no me equivoco. Campeón del LCK, le ha competido. Campeón de China, tercer mapa, y si no me equivoco, Vini Elk sacando el modo Super Saiyan. Que es verdad que Bilibili ha sacado, cada vez le vemos mejor, estamos de acuerdo. T1... Y le ganó Weibo, que es equipo semifinalista, con todo el mérito del mundo, y le ganó bien ganado. Pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí, como siempre nos fijamos en G2 por ser el que nos representa y tal, pues seguramente pues le pidamos más. Pero precisamente si algo, todo esto que estamos enumerando de razones a cambiar o a tener en cuenta, precisamente G2 es al que, entre comillas, menos le debería importar, porque son los que nos hacen al menos llegar lejos. Es que yo el run de G2 y el run de FlyQuest, me cuesta poner uno mejor que otro. Seguramente el de FlyQuest por haber hecho una ronda más y contra el rival que te ha tocado, has performeado súper bien. Bueno, esa es otra. ¿Es FlyQuest o acaba siendo FlyQuest el mejor equipo occidental de este mundial, Toad? Según Mellado es G2, ¿no?
Ayer lo dijo. Yo sí, pero ligeramente, Toad. No, a mí... Creo que sea un stop. No, pero yo, es que para mí Mellado claramente era G2. Pues yo creo que Flycos ha sido mejor. Creo que era lo único que... No, claramente, pero yo creo que ha sido mejor. Sí, yo creo que a mí me pasa como a ellos mismos, ¿no? Que dijeron, joder, es que a nosotros nos hubiera gustado jugar contra G2. Porque claro, estamos convencidos de que le ganamos, ¿no? No lo sé. O sea, ese estar también bien en ese día. Yo no sé si el día que juegas en contra G2 ibas a estar tan brillante como los mapas que ganas allí. Que le pueden competir y que le pueden llegar a ganar, perfectamente. No sé si juegan 10 veces, ganaría 8 FlyQuest, estaría 50-50, pero que no... Que es de los pocos años que NEA no tiene que estar acomplejada con Europa, porque recordemos que incluso el año pasado, con Energy y demás, Energy tenía mucho complejo contra G2, porque les ganaban todo el rato. Team Liquid, a lo largo del año, cuando el MSI decían, Europa no da pena, o sea, Europa no nos da miedo... Pero es verdad que G2 no gana siempre. Y yo creo que es de las primeras veces que FlyQuest, yo creo que a G2 le mira la cara. No sé si le ganaría, porque al nivel que jugaron ayer me parece difícil, pero que como mínimo están even, pues yo creo que sí. Pero también por el perfil de jugadores que tienen, ¿no? De las cosas que dicen, el cómo se toman las cosas, el... No sé. Yo creo que también hacen mucho. Sí, porque dicen, nosotros sabíamos que somos peores, pero tenemos nuestras armas, vamos a intentar hacerlo... llevarlo a nuestro terreno. Hay muchas cosas en las que ellos son mejores, otras en las que nosotros lo somos. Vamos a intentar que la partida vaya por aquí. Y es que fue ganable la serie con esas armas que tenían. Y con esto cerramos el programa de hoy. Muchísimas gracias a todo el mundo por pasarse a vernos. Hemos tenido bastante gente. De hecho, estamos ahora mismo con casi 4.000 espectadores al final del programa, cuando la gente va a subir. Muchísimas gracias también a Clínica Baviera, Nvidia y Cacaolat. Gracias a todo Amarillo, gracias Bastra, gracias Fire GG. Muchas gracias por pasaros. Ahora sí que sí, os dejamos. Síganme. Síganos. ¡Full HP!